Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Soy Manu Villaseñor y esto es Manutación. Es un espacio creado para los aficionados del fútbol, para los que gustan ver todo el tema de cancha. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Benjamín Mora, un técnico mexicano exitoso en el extranjero y que ya tuvo la oportunidad también de dirigir acá en México. Ya hablaremos un poco más al detalle, un poco más adelante. Pero también un técnico con el que llevo ya más de un año soñando entrevistar y hoy por fin, por circunstancias del destino, se me da estar aquí contigo, mi querido Benjamín. Darte la bienvenida, agradecerte, aceptar la invitación y también preguntarte cómo estás. Bien, Manu, un saludo a todos. Pues realmente felicitarte primero que nada por tu iniciativa de hablar de fútbol, que es lo que más nos interesa a los técnicos y obviamente a los aficionados también. En el fútbol necesitamos desmenuzar muchas de las cosas que pasan. Y bueno, felicitarte por esa parte y aquí estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues bueno, vamos a comenzar por presentarte, Benjamín, porque yo estoy seguro que ya el 90-99% de las personas que vean este video te van a conocer, pero hay un público también en Sudamérica que quizás todavía tu nombre no sea tan reconocido por allá y es más importante, ¿no?, que puedan conocer. Benjamín Mora es un técnico mexicano joven ya con más de 10 años de trayectoria. Te iniciaste como jugador, y ya vamos a hablar un poco más también de esa trayectoria, ¿no? Pero pasas también a ser auxiliar, a ser director de fuerzas básicas, director técnico. Has pasado por muchas facetas durante toda tu carrera, hasta que también emprendes, ¿no?, una aventura a Malasia. Regresas con 9 títulos a México, diriges al Atlas, y bueno, han pasado prácticamente ya 150 días desde el último partido que diriges con los rojinegros del Atlas. Tienes también licencia en Asia, en CONMEBOL y en Liga MX. Correcto. Así que un técnico muy exitoso que tenemos por acá y que la verdad es estoy emocionado de estar en esta entrevista, mi querido Benjamín. Y también para la gente, para que puedan tener un poco el contexto de la entrevista y más o menos la estructura, vamos a hablar acerca del modelo de juego de Benjamín Mora, pero también nos va a explicar qué es un modelo de juego para tener una base sobre la cual partir. Y algunos partidos específicos, como podrán ver acá, tenemos la pizarra táctica para que podamos evaluar algunos partidos y sobre todo que podamos entender el razonamiento, ¿no?, de algunos planteamientos, de algunos partidos, por ejemplo, el Atlas contra Tigres del segundo semestre, el Atlas contra el Pachuca del primer semestre, una goleada, el Johor contra el Ulsan Hyundai, que también quiero que la gente pueda dimensionar, ¿no?, qué significó este partido. Y preguntarte entonces también con estos días que han pasado, Benjamín, ¿Qué has hecho en tu vida en estos 150 días? ¿Cómo los has tomado? Bueno, pues realmente con mucha tranquilidad. Es decir, 150 días, no los tenía contados en días, pero ya son bastantes para mi energía, para mi intensidad con la cual yo vivo la vida y sobre todo el fútbol, que me apasiona tanto. He estado viendo fútbol de todas las ligas, hay equipos que me gustan mucho, hay entrenadores que realmente tienen alta capacidad para poderles aprender muchísimo y viendo fútbol de la liga también, de la Liga MX, viendo todos los equipos cómo se desenvuelven, tiempo para la familia, que luego el fútbol también, así como nos da, nos quita tiempo para estar con los tuyos. Y bueno, pues eso es básicamente lo que hemos estado haciendo. Nos ejercitamos, vamos y colaboramos con la familia en las necesidades. Y hablando con gente de fútbol, haciendo algunas entrevistas. Pues en la faceta que nosotros nos toca vivir de descanso de alguna manera, ¿no? Aunque realmente el entrenador de fútbol no descansa. Porque de repente cuando estás trabajando tienes que trabajar mucho y cuando no trabajas pues tienes que trabajar mucho para poder trabajar, así que estamos creciendo, estamos pues adquiriendo nuevos conceptos, mejorando los métodos, el modelo de juego que bien lo mencionas ahorita, y eso es lo que hacemos, esperando que volvamos al ruedo. Bueno, yo creo que va a ser muy pronto, Benjamín. Pero me gustaría justamente que iniciemos desde el inicio, ¿no? Valga la redundancia. ¿Desde qué edad tienes tus primeros recuerdos de fútbol? ¿Qué es lo primero que recuerdas del fútbol? ¿A qué edad? ¿Qué equipos? ¿Qué recuerdos tienes? Mira, yo empiezo a jugar fútbol a los 13 años, ya tardecito. O sea, es decir, no empecé de niño.
porque tenía, yo vivía en Tijuana, entonces tenía la frontera muy cerca, o sea, estábamos en frontera y tenía Estados Unidos muy cerca, San Diego, y jugaba béisbol en las menores de los Dodgers, ¿no? Que tenían una sucursal ahí en Chula Vista. Entonces ahí jugaba béis y hacía también taekwondo, natación. Siempre fui deportista desde pequeño, pues mi madre fue deportista profesional y jugó en un alto nivel voleibol. Fue seleccionada nacional y pues ella me inculcó lo que fue el deporte. Después de ahí yo tenía un tío que jugó en el Puebla. Tengo un tío que jugó en el Puebla que se llama Gerardo McFarland en la época de los 70s probablemente. Y ya cuando yo empecé a crecer, mis primos y yo decidimos irnos a probar al equipo del Puebla, ya viviendo en Puebla. Y ahí fuimos al Estadio Zaragoza a hacer unas pruebas en fuerzas básicas y ahí empieza mi carrera de futbolista. A los 13 años, después estoy 13, 14 años en el Puebla, a los 15 años y medio más o menos estaba en Necaxa dirigiéndolo Manuel Lapuente y era el año 93, 94 aproximadamente. Y yo tenía acercamiento y una relación para que me pudieran aceptar a una prueba al Necaxa, ¿no? Entonces estaba en Cuautitlán Izcalli todavía Necaxa. Ahí es donde llego a Necaxa a probarme, me quedo. Y entonces hago una carrera de 4 años y medio en el Necaxa de futbolista, en la cuarta división, tercera división. Somos campeones de tercera división con el Cuautitlán. En ese equipo estaba Cristian Martínez, el portero, estaba Luis Pérez, estaba el Rambo Sosa, estaba Edgar Solano, que también es auxiliar ahora de Diego Mejías, fue auxiliar en Juárez ahora, fue auxiliar de Nacho Ambriz también. Ahí estuvimos en Necaxa. Yo era un jugador con cualidades, pero era descuidado en mi profesionalismo, en mi disciplina como jugador. Pensaba que iba a ser más fácil de lo que es y realmente no lo fue. Después de ahí se me termina la posibilidad de estar en Necaxa y voy a Puebla, Lobos BUAP. Estoy en Lobos BUAP, después de ahí voy a la segunda división de Puebla FC. Y me voy un tiempo a Tijuana, a Chivas Tijuana, que era lo que Jesús Bracamontes era el entrenador, estaba Fernando Arce, estaba los hermanos Loera, que también jugaron en Chivas, si no mal recuerdo. Y después de ahí me regreso a Primera División al Puebla, estoy un año en el Puebla, hago 2 pretemporadas con el equipo de Primera División y no tengo la oportunidad de debutar profesionalmente en la liga, ¿no? Juego algunos partidos amistosos y de pretemporada, pero nada más. Y de ahí termino mi carrera en el Nacional Tijuana, cuando aún era de Sean Martínez Garza, cuando era de la de Guadalajara, ¿no? Era ascenso. Era ascenso, era Primera A todavía. Primera, ok. Y ahí en Nacional Tijuana estoy un rato, Sergio Pacheco fue el entrenador. Junto con después vino Clark, Alberto me parece, y nada, ahí termino mi carrera en realidad, ahí conozco a Israel Villaseñor, de portero, a Toño Pérez, que también estuvo en Atlas parando, me hago muy buen amigo de ellos, y bueno, ahí me retiro, yo ya no vi futuro como futbolista. Realmente era bueno entre los malones y era malo entre los buenos. Ese siempre lo digo porque es la mejor descripción de lo que era yo en la cancha, ¿no? Pues no me alcanzó para desarrollar una carrera de alto calibre en el como futbolista. Y me dedico a trabajar con mi papá. Mi papá tenía una empresa de espectáculos y hacía lucha libre. Fue un promotor de lucha libre muy exitoso en México y muy reconocido. Y me dedico a trabajar con él. Empezamos a hacer muchas funciones de lucha libre, de boxeo, de artistas. Y pues no, realmente tampoco era mi pasión. Lo hacía por generar alguna remuneración económica que pues, a esa edad, imagínate, 25 años, pues uno quiere tener todo fácil, ¿no? Y sí. No pasa así. Hay que picar mucha piedra y hay que trabajar. Después de ahí, pues regreso al fútbol.
ya como estudiante de del ENDIT y como entrenador de las inferiores de Xoloescuincles de Tijuana. Jorge Alberto Hank, amigo mío, me da una oportunidad para poder desarrollarme. Nacho Palou, que fue director deportivo en ese entonces también, y ellos me acercan a lo que es el fútbol otra vez desde otro prisma, desde otro panorama, desde otra óptica, que es la de entrenador. Me formo como entrenador en Xoloescuincles y ahí empieza mi aventura como entrenador en el 2009. Y en todo este trayecto, que me encanta que lo hayas citado paso a paso, ¿no? Para que también la gente pueda conocer un poco más acerca de toda tu trayectoria previa a dirigir. En todo ese trayecto, ¿cuál es el punto donde tú te das cuenta que quieres dirigir? Yo, cuando quiero dirigir, cuando me doy cuenta, yo quería volver al fútbol después de haberme retirado de futbolista de alguna manera, ¿no? No sabía si promotor de futbolistas, si director deportivo, si secretario técnico, algo que tuviera relación con el fútbol. Me doy cuenta que el entrenador nace, no se hace, a mi punto de vista. Y esa parte del liderazgo, de transmitir, de motivar, de encontrar las maneras de poder desarrollar un futbolista, tanto mentalmente, emocionalmente, futbolísticamente, y estos conceptos de vida que son tan importantes para poder desarrollarlo, me atrajo mucho y estudió la carrera de psicoterapia, ¿no? De psicoterapia humanista y al mismo tiempo la carrera de entrenador. En ese proceso de Xoloescuincles, cuando dirijo desde la sub-5, no soy improvisado, Manu. Tengo muchísimo tiempo picando piedra, trabajando desde las fuerzas inferiores, la escuelita. Y ahí es donde te das cuenta, es como pues tu primaria y tu secundaria y tu preparatoria en el fútbol, ¿no? La tienes que cursar para que puedas encontrar tus errores, tus defectos, tus virtudes, la manera cómo te vas a desenvolver en la cancha, la prueba y error. Y entonces yo creo que eso a mí me ayudó muchísimo a entender que entre más me preparaba, mejor me estaba yendo. Entonces yo me doy cuenta que quiero ser entrenador profesional cuando tengo mi primera oportunidad en primera división de auxiliar. Ahí es donde me doy cuenta. Lo demás fue un preámbulo, una escuela de entrenador, sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, varios torneos de la Federación Mexicana de Fútbol, de la sub-13, en el CECAP y en, en otros lugares que se daba. Sub-15 también fui a varios torneos, tercera división, viajes largos en camión por toda la zona. Y en el 2012 recibo una invitación de Carlos de los Cobos para ir al Querétaro. Ahí yo voy de auxiliar y yo dirijo algunos partidos de la Copa MX. Con el antiguo formato, ¿no? Con el antiguo formato, cuando era la primera edición, justamente en ese torneo fue la primera edición de la Copa MX. Y no era una obligación que el técnico fuese a los partidos. Entonces a mí Carlos me dice: Benja, vas a ir a dirigirlos tú, los de visita, y cuando estemos de local, pues yo te voy a estar ahí, pero vas a tener un protagonismo en mucho sentido, ¿no? Yo tenía 32 años y ahí es donde realmente ya me sentí entrenador y quise pues seguir luchando por tener una oportunidad. Pero yo me di cuenta, Manu, muy, muy temprano, que mi camino iba a ser diferente y lo acepté como tal, ¿no? Mi camino me ponía en un lugar, en un cajón diferente a los entrenadores exfutbolistas que habían tenido una carrera importante o extranjeros con renombre que venían a nuestro país. Entonces, ¿por qué? Porque no había jugado al fútbol y nadie me conocía en realidad. Yo tenía que ser de esta nueva generación de entrenadores jóvenes preparados, que les iba a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque es más fácil que le den la oportunidad a alguien de nombre, alguien conocido, alguien que pueda hacer un impacto mediático de alguna manera, que a un desconocido como era yo. Entonces, yo me puse en ese lugar, empecé a estudiar a Sampaoli, empecé a estudiar a este chico que dirigió el Chelsea, que era auxiliar de Mourinho, a Villas-Boas.
que tampoco había jugado, pero había tenido una carrera importante, estaba teniendo una carrera importante. Arrigo Sacchi tampoco jugó al fútbol. Juan Carlos Osorio. Bueno, muchísimos entrenadores que ya habían dirigido y que habían tenido una carrera importante desde cero, ¿no? Y entonces me enfoqué en ello. Me enfoqué en ello y vi lo que hicieron, lo cual tenía mucho sentido, que era prepararse mucho, ver más fútbol, entender el juego, entender, saber interpretar la estrategia, la táctica. Y entonces mi objetivo fue ser un estratega, más que un entrenador nada más, sino ser alguien que dirigiera una táctica y que capitaneara o condujera un equipo desde el rectángulo, que es lo más importante. Y bueno, eso fue mi camino. Y en todo este camino también, ¿en qué momento también te das cuenta de cuál va a ser o cuál es tu estilo de juego? ¿Cómo va esa definición en este proceso, en toda esa larga carrera? Pues mira, yo siempre digo que como jugador, como juegas, vives, y como vives, juegas, ¿no? Es lo mismo como entrenador. Como vives, diriges, y como diriges, vives. Es decir, yo soy una persona muy apasionada, yo soy una persona que estoy enamorado de la vida, estoy enamorado de mi familia, tengo mucha autoestima, tengo mucha autoconfianza, y eso es de naturaleza. Eso es por mis vivencias desde que yo soy pequeño, por mi educación que me dieron mis padres y por la preparación que he tenido durante mi vida. Y entonces yo quiero que mis equipos sean igual. Yo quiero que mis equipos sean apasionados, sean intensos, sean agresivos, tanto en defensa como en ataque, que tengan el protagonismo, que provoquemos las circunstancias. Yo creo que somos, como seres humanos, generadores de nuestra propia realidad. Yo creo que toda mi vida me he buscado las posibilidades, y lo que he logrado para muchos va a ser poco, para otros más o menos, y para otros mucho. Yo considero que todo eso ha sido por la tenacidad. Entonces yo reflejo eso en mis equipos, o quiero reflejar eso en mis equipos, y es hablar de una disciplina táctica, de un profesionalismo, de un compromiso colectivo. Es que el jugador haga mucho hincapié en hacer su rol, en ejercer su rol dentro de la cancha y fuera de la cancha con un nivel muy alto, un parámetro muy alto de profesionalismo y exigencia, que no va de la mano muchas veces con nuestra cultura en este país, pero bueno, al final eso es lo que yo intento en mis equipos. Básicamente de ahí parte lo que es un modelo, de ahí parte lo que es una intención, un cómo, una forma, una idea, ¿no? Y bueno, pues ya después lo otro, que es la estrategia pura y los planteamientos tácticos y la formación y, digamos, el dibujo en la cancha, pues ya depende de muchas otras cosas, que son las características de los jugadores, que son la identidad del club, que son las posibilidades y las herramientas que te dan, los objetivos que te trazas, etcétera, etcétera. Pero básicamente como una plataforma inicial es el querer siempre provocar, ganar, ir por el resultado y no ser especulativo. ¿Y qué podrías decir? Ya citabas, ¿no?, también algunos técnicos en los que quizás te has reflejado un poco o te ha gustado, ¿no?, su estilo de juego. Pero ¿cómo podrías diferenciarte del resto? ¿Qué es lo que te hace único, además de tu estilo de juego, con diferencia al resto de los técnicos que existen? Bueno, hoy en día hay muchísimas variantes, ¿no? O sea, si yo te hablo de los técnicos que me han enseñado mucho y me han impactado actualmente, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Thiago Motta en el Bologna, me gusta mucho lo que está haciendo De Zerbi en el Brighton, me gusta mucho lo que está haciendo Xavi Alonso en el Leverkusen, me gusta mucho lo que en su momento hizo Guardiola con Barcelona, obviamente, pues a quién no le va a gustar, y lo que sigue haciendo Guardiola, para mí, pues obviamente es de lo mejor que ha existido. Me encanta lo del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, cómo logró sostenerse en el tiempo estableciendo un sistema que va en contra
de alguna manera de lo que a mí me gusta, que es más defensivo. Y ahorita podemos hablar de qué es ser defensivo y qué es ser ofensivo, ¿verdad? Porque hay muchísimo tela de dónde cortar. Pero básicamente lo que me podría... Lo que pasa es que yo no me comparo con ningún entrenador. De entrada, vamos a partir de que yo no pienso en cómo ser mejor que Anselmi, cómo ser mejor que los que están ahorita en Liga MX, ¿no? Que Fentanes o que el mismo Diego Mejía o que... No me comparo. Yo compito conmigo, ¿sí? O sea, yo quiero ser mejor entrenador que Benjamín hace un año. Quiero ser mejor entrenador que Benjamín hace 2 años. Quiero ser mejor... Y así sucesivamente. Entonces, eso me da el progreso, ¿no? ¿Cómo me diferencio? Pues todos son únicos, Manu. Todos son únicos. Nadie va a ser igual que Anselmi. Nadie va a ser igual que Jardín. Nadie va a ser igual el entrenador de San Luis, Gustavo Leal. Nadie va a ser igual. Es fútbol y evidentemente hay cosas de mi sistema y hay cosas de mi modelo que puede parecerse a otro sistema. Pero básicamente, pues yo tengo mis propios movimientos, yo tengo mis propias estructuras de juego, tengo mis propios conceptos y principios y subprincipios de lo que es el equipo. El cómo va a jugar, por qué va a jugar. Yo, por ejemplo, divido lo que es el fútbol en zonas del campo, ¿sí? A diferencia de las clásicas 3 zonas del campo, yo pongo 4 zonas del campo en vertical. Y después de ahí, las fases del juego, que para mí son muy importantes, las 5 fases del juego, que son ataque, defensa, transición a defensa y transición a ataque, y las ABPs, que son las acciones a balón parado, ¿no? Y después de ahí, lo que hacemos es los momentos del partido. Los momentos que te da el ir ganando 2-0, qué tienes que hacer, el ir perdiendo 2-0, cómo tienes que contener, cómo tienes que contragolpear, cómo tienes que... El famoso momentum que le llamo yo, cuando te atacan durante 10 minutos y tienes que solucionarlo, ¿no? Es esa fase del partido de 100 minutos, que ahora ya no son 90 ni 95, ya son 100 los que se juegan. ¿Qué vas a hacer para mantener un resultado, ¿no? Entonces, creo que todo es estrategia y todo se tiene que desmenuzar paso a paso, ¿no? Los detalles es lo más importante. Entonces, diferenciarme de alguien, pues no me he puesto a pensar porque no me comparo con nadie, pero sí el progreso en mi modelo y las variantes y las variables que pueda yo tener para poder hacerle daño al rival es lo más importante. ¿Qué tanto influye en un plan de juego, ¿no? Ahora que lo mencionabas, que puede ser un 2-0 ganando, un 2-0 en contra, ¿no? ¿Qué tanto influye en el previo, entendiendo que hay el previo, el durante y el postpartido, uh-huh, ¿no? Que también me gustaría que nos hables un poco de esas etapas, pero ¿qué tanto influye el análisis del rival? ¿Qué porcentaje le das de importancia a analizar un rival y adaptarte a él? ¿Qué tanta importancia también le das a perfeccionar las cosas de tu propio modelo de juego, digamos, con esa diferenciación del rival? Pues varía, Manu, varía. No siempre es igual. Somos tan mutantes y tan cambiantes que tenemos que ver cada situación en específico. Es decir, yo no puedo planear y plantear un partido contra Tigres de la misma manera que lo voy a plantear ante Puebla. ¿Por qué? Porque depende del peso específico particular que tengas tú como equipo para poder hacerle frente a las posibilidades que vas a enfrentarte, ¿no? Entonces, muchas veces le damos un poquito de más importancia al rival, porque resulta que ese rival tiene armas muy poderosas para poder vulnerarte y tenemos que contener esas circunstancias para poder nosotros desarrollar nuestro fútbol. Otras veces nosotros tomamos esa iniciativa porque sabemos que podemos tener mejores herramientas que el rival, pero partimos de una base que es nuestra intención. Nuestra intención desmenuzándolo de las fases del juego. ¿Qué hacemos contra Tigres en zona baja? ¿Qué hacemos contra Puebla en zona baja? ¿Cómo nos atacan? ¿Cómo nos presionan? La pelota, cómo ellos les gusta tener la pelota, no les gusta tener la pelota, y va variando. Pero considero que lo más importante para mí
es establecer las pautas del equipo que dirijo, establecer los conceptos claros de lo que vamos a hacer en cada fase y en cada zona del campo, establecer los posicionamientos y los roles y las distancias que van a recorrer todas las posiciones en particular, de dónde parten y hasta dónde llegan, ¿no? Dependiendo de la fase del juego y los momentos. Entonces, sí te diría que probablemente a veces un 70% lo que nosotros somos como identidad y un 30% el rival, a veces un 60-40, pero nunca le damos más importancia al rival que lo que somos nosotros. Y en ese mismo tenor, también muchas veces la gente se pregunta, ¿no? En un partido, un resultado, independientemente de si es derrota, es victoria, es empate, se suele intentar ponderar, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad detrás de un 2-0 hay del técnico? ¿Cuánta responsabilidad hay de Benjamín Mora? ¿Cuánta hay de la plantilla? ¿Cómo se puede llegar a ese, no sé si una ponderación, pero digamos, a ese equilibrio de decir, hasta aquí llega el trabajo que puede hacer el técnico? Porque al final muchos también dicen, los jugadores son los que juegan. Entonces, sí. ¿Cómo puedes desmenuzar eso? Mira, yo considero en mi caso que principalmente la responsabilidad absoluta es del entrenador. Hablando como una responsabilidad. Luego, la obligación de ejecutar el sistema dentro del campo, pues es la obligación de los muchachos, ¿no? De los jugadores. Pero ¿cómo van a ejecutar un sistema a la perfección o cerca o excelentemente bien cuando probablemente hay fases, hay momentos y hay circunstancias que no se entrenan? Es decir, la interpretación del fútbol se le tiene que dar al futbolista, pero con unas bases y unas pautas de inicio y una, digamos, una plataforma de arranque de lo que ellos tienen que hacer cada partido. ¿Esto cómo se plasma? Yo considero que el buen entrenador de fútbol y el entrenador que normalmente se acerca más al éxito es el entrenador que tiene muy clara su idea, que tiene muy claro su modelo y que sabe desarrollar en la semana todo lo que son los contenidos de las tareas que se van a ejecutar, tanto colectivas como grupales, como individuales, por líneas específicas, etcétera, etcétera. Globalizando todo junto con el trabajo físico, ¿no? Físico-técnico, físico-táctico, que hoy en día el fútbol, tú sabes que el físico, la resistencia, la fuerza, la potencia ha tomado mucho más importancia que antes, ¿no? Hoy los equipos son muy físicos, corren mucho, tienen mucha fuerza y normalmente eso también después del minuto 65 empieza a hacer diferencia. Entonces nos enfocamos mucho en esa parte, pero partiendo de una idea clara. El entrenador la tiene que tener clara, cómo va a jugar su equipo, a qué va a jugar su equipo y por qué va a jugar así su equipo. Después de ahí, desarrollar los contenidos durante la semana para que los diseños de las tareas sean propiamente simples y prácticos para el entendimiento del jugador. Y después, las variantes, también entrenarlas. Si te expulsan a un jugador, si vas ganando 1-0, si vas perdiendo 1-0, si te expulsan dos jugadores, pocas veces se entrena, pero se entrena porque se tiene que dar a conocer lo que el entrenador quiere en ese momento. Porque durante el partido es difícil, durante la cancha, durante los 100 minutos, estar dando instrucciones tácticas puntuales, porque pues, no te escucha el jugador. O sea, en realidad están ellos enfocados en lo suyo. Después de ahí, ya que tienes clara la idea, ya que la desarrollaste y la desmenuzaste con tu cuerpo técnico y con tu staff para plasmarla en el entrenamiento, repeticiones, automatizaciones, mecanizaciones, perfeccionamiento de las situaciones, de las circunstancias, de la acción del juego, después viene cómo se lo transmites al jugador. Si te cree, si no te cree, si sabes transmitirlo, si convences o no convences. Porque de repente hay entrenadores de fútbol que saben del 1 al 10, saben 10, saben mucho, muchísimo. Les das una tabla y te dicen cómo ganarían siempre, ¿verdad? Como dice Bielsa, si mis jugadores fueran máquinas siempre ganaría. Pues sí, son humanos, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un entrenador que sepa 10, pero que te sepa transmitir un 50% de ese 10? ¿O que sepa 7, pero que te sepa transmitir un 70-80% de ese 7? ¿Quién es mejor?
Entonces, no se trata solo de saber de fútbol, se trata de aplicarlo y ejecutarlo y desmenuzarlo dentro del terreno de juego en tus entrenamientos. Y después de ahí viene la hora del examen, que es el fin de semana, que es el partido. Si juegas de visita, ¿cómo planteas? Si juegas de local, ¿cómo planteas? ¿Qué tipo de jugadores tienes a la disposición? ¿Cuáles son sus características? ¿Contra tal lateral? ¿Contra tal central? ¿Dónde les puedes hacer daño? Si tienes un equipo mucho más fuerte enfrente de ti, pues ¿cómo contrarrestarás esas superioridades numéricas que te puedan hacer o esa superioridad cualitativa que te puede tener el rival? ¿Verdad? No le vas a enfrentar un mano a mano a un equipo poderosísimo porque a lo largo de los 100 minutos muy probablemente tenga más oportunidades que tú para vulnerarte. Entonces tienes que hacer dobles marcajes, tienes que hacer una formación que a lo mejor a la presión no quedes mano a mano, sino que quedes con uno sobrando y los tires para un costado. Siempre tienes que tener coberturas constantes, apoyos constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se llama estrategia, ¿no? Entonces, después de ahí, en los 100 minutos, ¿cómo planteas? ¿Cómo transmites tu charla de partido? ¿Cómo modificas en caso de...? ¿No? Normalmente yo acostumbro a tener una planilla que la hago un día antes del partido junto con mi cuerpo técnico, en donde pongo escenario A, ¿no? A los 15 minutos vamos ganando, hacemos esto. Escenario B, a los 15 minutos vamos perdiendo, hacemos esto. Escenario C, vamos empatados, continuamos con esto. En caso de necesitar atacar, plan D, metemos a tal jugador por este costado o por este costado, dependiendo si el que está jugando está bien o mal. O sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, esa planilla la tenemos preparada en el banco para que nosotros tengamos un acordeón que nos esté recordando todo lo que desmenuzamos, ¿no? Durante el pre. Eso es planeación, mano. El entrenador que no planea no se aleja del éxito o del resultado positivo porque no tiene tantas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Igual, cuando planeas al 200%, también tienes la oportunidad y la posibilidad de que puedas perder el partido. Eso depende de muchos factores, ¿no? Pero el modificar, el cambiar y el ajustar, dependiendo los planteamientos y estrategias tácticas del rival, es lo que te hace un buen entrenador, aunado a lo que te comenté anteriormente de transmitir y convencer al jugador que lo haga, ¿no? Y mientras tú le des herramientas al jugador para poder ganar, el jugador te va a respetar. No te va a respetar por ser su amigo nada más, o por ser empático con él, o por tirarte un chiste, o por darles sesiones de entrenamiento lúdicas y recreativas. No, te va a respetar porque ellos son profesionales y no conozco un jugador hasta ahorita que no quiera ganar. Entonces, cuando tú le ayudas a ganar, eso es cuando viene el reconocimiento y el respeto del jugador para poder ejecutar lo que le estás pidiendo. En un ambiente donde, bueno, en el fútbol evidentemente solamente puedes ganar, perder, en muchas ocasiones cuando son eliminatorias, o empatar, ¿no? En un partido regular. Entonces la derrota está siempre presente en el fútbol. Sí. Y es algo con lo que convive un técnico, con lo que convive una plantilla, los aficionados, quizás los que menos pueden aceptar la derrota, ¿no? Pero, ¿qué filosofía tienes alrededor de la derrota? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa durante la semana cuando pierdes un partido? ¿Cómo lo tomas? Bueno, como te dije anteriormente, como vives... entrenas, ¿no? Yo dirijo como vivo y realmente un traspié, una caída, tanto en la vida como en el fútbol, es dolorosa. Estás perdiendo algo y eso obedece a un duelo, obedece a un dolor, ¿no? De no poder haber cumplido el objetivo. Y pues es muy feo la sensación de perder. A mí no me gusta perder. No, mucha gente me ha dicho, tienes que aprender a perder, y yo la verdad es que no quiero aprender a perder, yo quiero aprender a ganar, ¿no? Pero ganar es más difícil que perder, porque pues en realidad todos pierden en la liga, nada más gana uno, y para que llegues a ser ese uno se necesita todo un esquema de cumplimiento de objetivos diarios, hábitos y costumbres de comportamiento diarios que te van acercando al éxito, ¿no? La derrota para mí es una llamada de atención que algo no estás haciendo correctamente o tienes que ajustar en algo para que puedas acercarte más a la victoria.
A veces es injusta la derrota, pero pues también la vida a veces es injusta. A veces pierdes un familiar, a veces pierdes un amigo, a veces pierdes una pareja, a veces incluso a veces tus hijos pues se van, ¿verdad? Entonces la vida es injusta, el fútbol también es injusto. ¿Por qué hago esta analogía filosófica de alguna manera? Porque no hay nada más parecido que la vida que el fútbol. Cuando pierdes, algo estás haciendo mal. Cuando no te están saliendo las cosas como tú quieres, algo estás haciendo mal, ¿no? No culpo a nadie, no culpo a nada, nadie es responsable de nada más que uno mismo, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse a ganar. No es fácil, pero creo que el fracaso y creo que la derrota es solamente pues una escalera para subir al éxito, ¿no? No es el pozo y no es la oscuridad, es solamente un impulso, una plataforma, un trampolín. Es decir, el fracaso es el elemento fundamental de tener éxito. Sin éxito, sin fracaso no existe el éxito. Muy cierto también, Benjamín. Y de cara al aficionado, creo que esto es un poco más, más complicado de explicar, ¿no? Porque viene también el proceso, la palabra proceso, que incluso ya hay muchos aficionados que están un tanto hartos de la palabra proceso. Pero ¿cómo podemos explicarle al aficionado cuánto tiempo lleva un proceso? Es decir, ¿cuánto tiempo te llevaría a ti como técnico plasmar lo que tú deseas en un equipo? ¿Cuánto tiempo te lleva a plasmar tu sello? ¿Y cómo hacer para que en ese inter puedan entender que es necesario que exista el proceso y no el resultado a plazo corto? Sí, es muy buena pregunta, Manu. Y realmente, bueno, sí, yo también estoy cansado de esa palabra porque es una palabra que contextualmente hace mucha falta en nuestro país, ¿no? Y por eso mismo se menciona tanto, ¿no? Lo vemos en selección nacional, lo vemos en otros equipos y lo vemos en la propia sociedad, ¿no? Es decir, hoy en día todo mundo quiere resultados rápidos. Hay una emergencia de tener resultados en lo que hagas de manera rápida como si se te acabara la vida, ¿no? Está bien, no lo juzgo, no lo critico, pero es una característica de nuestra sociedad, de nuestra generación actual de aficionados y a donde nos lleva el fútbol, sobre todo el fútbol mexicano, porque estamos acostumbrados a ver un campeón cada 4 meses. Sí. Entonces, pues los aficionados quieren ver campeón a su equipo cada que se pueda, y cada que se puede es cada 4 meses. Entonces es rápidamente buscar el resultado para llegar a ese campeonato, ¿no? Entonces hemos educado a nuestra afición a pedirnos ese campeonato, esa liguilla constantemente, ¿no? Hablo del fútbol en general, ¿no? Pero no siempre se puede dar. Es decir, un bebé cuando nace necesita 10 meses para caminar, un año. Un bebé, que es lo más natural que hay, necesita un proceso. Primero gatea, luego da pasitos en donde se cae y luego empieza a caminar. Y para correr, pues todavía es más tiempo, ¿verdad? Entonces yo hago esa analogía siempre con el fútbol. ¿Por qué se necesita un proceso? Porque el proceso es un camino al cual tú te tienes que adentrar para establecer conductas, tanto tácticas como conductas individuales de comportamiento. Entonces, cada entrenador tiene una idea diferente. Cada club tiene una identidad distinta. El jugador que llega a un club necesita tiempo para adaptarse a las necesidades de ese club, a las necesidades de ese entrenador, a las necesidades de sus compañeros y las características de sus compañeros para poder hacer una simbiosis dentro del campo, a que él mismo se adapte dentro de la ciudad, de la institución, de todo lo que significa llegar a un lugar nuevo, ¿no? Entonces, no puede ser de la noche a la mañana el resultado. También Bielsa dice algo muy importante, en donde cuando se premia un resultado que fue coincidente, o sea, que se tomaron atajos, es muy peligroso. Entonces, a veces el premio al resultado solamente, sin ver el proceso, resulta dañino, porque nos provoca querer que pase siempre, ¿verdad? Entonces, como entrenador de fútbol, dependiendo la liga, pero tú que eres conocedor y puedes entender lo que son las cifras,
y la historia. Si tú te acuerdas de, por ejemplo, Guardiola cuando llegó al Manchester City, en su primer año no le fue muy bien. Es año, su primer año, no en su primer cuatrimestre. Sí, en su primer año. 12 meses. A Mikel Arteta, que es un crack, en el Arsenal no le fue bien. Potter en el Chelsea no le fue bien y había sido exitoso. Yo no sé cuál es el entrenador con nombre y apellido que siempre le ha ido bien inmediatamente, ¿verdad? Porque te estoy nombrando de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, incluso el Cholo Simeone en sus anteriores compromisos necesitó el proceso y mira cómo le fue en River en la primera etapa, le fue muy mal, ¿no? Después le fue bien. Entonces, no sé cuánto tiempo es el exacto para que un proceso dé frutos, pero sí creo que debe existir ese proceso. ¿Para qué? Mientras el equipo esté progresando, mientras el equipo esté dando brochazos, pinceladas, momentos, minutos de cosas progresivas y que no va decayendo, entonces es que vamos por buen camino. El resultado a veces llega más temprano que tarde, a veces llega más tarde que temprano. Igual hay equipos de fútbol que tienen la responsabilidad y la obligación de dar resultados inmediatos, ¿no? Como los que son los que más invierten, los que más historia tienen, los que más peso y envergadura pueden tener dentro de cualquier liga, ¿no? Y bueno, esos necesitarán tener resultados más inmediatos. Sin embargo, a veces las inversiones te dan la posibilidad de que la calidad de los futbolistas puedan acercarte a resolver partidos de manera individual en algunos de los casos y el resultado pueda llegar con más facilidad o con menos dificultad. Los equipos que están peleando media tabla, media tabla para abajo, necesitan hacer un equipo de hombres, un equipo de colaboración, un equipo en donde estén direccionados a una causa en común. Para que haya esa simbiosis, esa comunicación activa, esa coordinación entre las partes, se necesita tiempo, se necesita proceso. Proceso es igual a tiempo. No hay un proceso que no tenga que tener tiempo, ¿no? Y el proceso no se puede dar sin tiempo. Entonces, en mi punto particular de vista, yo creo que en México, un entrenador que viene nuevo a nuestra liga, en mi caso, por ejemplo, que vine yo a Atlas, y en muchos casos, por ejemplo, repito lo de Anselmi, porque lo de Anselmi ha sido sorpresivo porque el Cruz Azul se ha visto muy bien. Vamos a ver cuánto tiempo necesita para que su idea ya sea sostenida en el tiempo y no tenga estos altibajos de ganar 3 partidos, perder, no ha conocido la victoria en 5 partidos. ¿Por qué? Porque ahí va progresando, ahí va. Ahora, si se mantiene sin ganar, bueno, algo está pasando, ¿no? Yo diría que en México un proceso de 4 torneos, un proceso de 2 años, creo que es suficiente para que un entrenador pueda dar resultados importantes o por lo menos ir en progreso de su posición en la tabla o pelear en liguilla, ¿verdad? A veces puede pasar en el primer torneo, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi punto de vista. 2 años, entonces sí, creo que sí. Lleva, ¿no? Ya el tiempo suficiente para entrenar, como lo que nos explicabas, que creo que ha sido hasta este momento de mucho aprendizaje, ¿no? La plática. Ya adelantabas algunas cosas de lo que es un modelo de juego, ¿no? Sí. Y me gustaría que justamente nos puedas ya contar primero qué es un modelo de juego y qué facetas lo componen y qué partes, ¿no?, van componiendo ese modelo de juego. Ya habías mencionado 5, pero me gustaría que la gente pueda entender que esas 5 que ya habías mencionado forman parte de un modelo de juego. Sí. El modelo de juego es la estructura, ¿no? La estructura de un cómo, de una forma de establecer conductas dentro del campo
que te puedan acercar al resultado, ¿no? Y el modelo de juego se desarrolla en base primero a una identidad que tú puedas determinar. Después vienen lo que son los conceptos de tu modelo de juego, los principios, los subprincipios y las especificaciones, ¿no? Que se desmenuzan en grupos. Es decir, primero por eso te mencionaba que el modelo de juego se tiene que repartir en lo que son las zonas del campo. Tú, basado en tu modelo de juego, ¿cómo te gusta salir con la pelota desde tu zona baja? Tu zona de seguridad, de alguna manera. ¿Sales jugando o sales con pelota larga o saltas la línea? Ahí tienes que determinar cómo te gustaría. Después de ahí, ¿cómo progresas en el campo? ¿Qué tipo de movimientos y qué tipo de conectividad y de asociaciones tú vas a hacer desde los conceptos y los principios? Es decir, por ejemplo, un concepto de jugar a tercer hombre, que es saltar la línea en un pase mediano largo, apoyar y volver a pasar hacia la profundidad, por un ejemplo, ¿no? Eso sería un concepto. Entonces, eso lo aplicas durante los entrenamientos, durante tus ejercicios tácticos y ahí vas implementando lo que es ese concepto desde la idea, ¿no? Después, jugar a dos toques, por ejemplo. Mucha gente dice, es que hoy en el fútbol han limitado al futbolista a jugar a dos toques. Y la creatividad la han hecho a un lado. Esto se lo escuché a mucha gente. Y pueden tener razón, pero el fútbol ha cambiado. Si tú tienes un media punta como el pibe Valderrama, ubicas al pibe Valderrama. Sí, sí. Hoy en día, yo no creo que pueda encontrar los espacios para que se tome el tiempo de conducir la pelota, de darse vuelta y de pensar a ver dónde va a ir el pase. ¿Por qué? Porque hoy te presionan más, porque hoy te aproximan más, porque hoy te cierran espacios, porque hoy los bloques son muy cortos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Generar un modelo de juego en donde este jugador con características de volante ofensivo que pueda tener el volumen de juego y la claridad para poderte meter un pase de gol, encuentre esos espacios mediante automatizaciones tácticas. Entonces, el modelo en la zona 2, zona 3 del campo te ofrece posibilidades de desarrollo, te ofrece rupturas en diagonal, te ofrece alargues al costado, te ofrece descensos en diagonal, te ofrece incorporación a la línea defensiva para liberar un espacio para que pueda ser ocupado por otro jugador, rotaciones posicionales, etcétera, etcétera. Entonces, basándote en ese modelo que tú eliges, cómo quieres que tu equipo funcione en esa zona, ¿no? Y después la zona de finalización. Puedes jugar a los centros porque tienes un delantero muy alto y muy bueno, o dos, o puedes jugar a las rupturas cortas en diagonal, o puedes jugar a los manos a manos por los costados para que pueda llegar a la zona de finalización con pases en diagonal, o puedes tener un jugador que pueda encarar y que gane los manos a manos, o tiros de media distancia, etcétera, etcétera. Eso es en la zona 3, en la zona 4 ya de finalización. Entonces, eso es el modelo, ¿no? Definir cómo quieres que tu equipo juegue en zona 1, en zona 2, en zona 3 y en zona 4. Sin la pelota, fase defensiva, o con la pelota, fase ofensiva. En teoría, en términos generales. Porque cuando tú presionas alto, ¿estás atacando o estás defendiendo? Se supone que estarías defendiendo, pero... pero estás atacando al rival. ¿Cómo? De otra forma, presionándolo sin la pelota. ¿Para qué? Para recuperar la pelota lo más arriba posible y que esté lejos de tu portería. Entonces, es muy ambiguo los conceptos que se puedan utilizar y las formas de hablar en el medio futbolístico. Lo que queremos hacerlo es lo más claro posible, ¿no? Nosotros
En zona 4, ¿cómo presionamos? En zona 3, ¿cómo presionamos? En zona 2, ¿cómo presionamos? Zona 1, ¿cómo presionamos? ¿No? Porque un bloque bajo, bajo, bajo es zona 1. Luego un bloque medio bajo es zona 2. Luego 3 cuartos es zona 3. Y luego irte a presionar a la esquina, al banderín de córner, a tu lateral o al central que está abierto, esa es zona 3. Es una presión altísima en donde tu línea de atrás tiene que estar muy adelante para mantener el bloque compacto y no hay espacios en medio. Entonces, eso es lo que es el modelo. ¿Cómo juega tu equipo? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Hasta dónde van tus laterales profundos? ¿Hasta dónde están en amplitud tus extremos? ¿Hasta dónde fijan los delanteros a los centrales? ¿De qué manera se incorporan los laterales y se centralizan? Etcétera, etcétera. Son conductas del modelo de juego, dependiendo la fase, dependiendo la zona y dependiendo los momentos. Entonces, baso en eso ese modelo. Después, se desarrolla en lo que es la planeación de lo específico. Entrenar por líneas, entrenar el ataque con superioridad numérica, con inferioridad numérica, por grupos, los extremos junto con los interiores, cómo rotan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo es el cómo juega tu equipo. Creo que queda bastante claro, ¿no? Con esto lo que es un modelo de juego para que puedan entenderlo un poquito más, ¿no? Que es la intención también de esta charla. Y justamente para terminar ya con la filosofía de juego que tienes, Benjamín, en el mundo idóneo, futbolísticamente hablando, para tu plantilla, ¿qué mezcla sería la ideal de jóvenes experimentados y cuál es la diferencia entre trabajar, o sea, cuáles son los retos y las ventajas que tiene trabajar con jóvenes y que tiene trabajar con un plantel experimentado, esa mezcla? Volvemos, Manu, a lo que es la vida. Yo siempre voy directo a la vida. El equilibrio y el balance entre una plantilla con hambre, con intensidad, con resistencia y con fuerza de los jóvenes y no tan jóvenes, con jugadores que sean medianos, que tengan experiencia, pero que no se hayan consolidado aún porque están en desarrollo, 24, 25 años, 26, que podemos nombrar muchos, y los consagrados, de alguna manera los experimentados, los que ya tienen 400, 500 partidos y se la saben de todas, todas, y que te puedan dar ese toque de oficio, de madurez futbolística, de manejar, de manejo de partidos, de manejo de momento, de manejo de la pelota. Y evidentemente que puedan soportar la presión, ¿verdad? Porque en el fútbol hay mucha presión en diferentes momentos de la competencia y diferentes equipos, pero esos jugadores que te soportan esa presión son muy importantes. Entonces, yo considero que es un equilibrio. A mí me gusta tener, por ejemplo, no soy cerrado en el hecho de que, por ejemplo, si juegues con extremos, todos los extremos tienen que ser de perfil cambiado y tienen que ser rápidos y tienen que... No. A mí me gusta tener uno con perfil cambiado y el que esté en el banco que sea un extremo vertical que tenga otras características para modificar la manera de plasmar un planteamiento táctico y un planteamiento estratégico que tiene nada que ver con lo que es tu modelo. El modelo no tiene nada que ver con la estrategia. Y la estrategia no tiene nada que ver con el planteamiento, el plan de juego. O sea, el plan de juego es una manera en que tú crees que va a ir el juego, ¿no? Y la estrategia es qué pasa si esto, qué pasa si el otro, cómo podemos hacer esto, dónde nos van a atacar, ¿no? Entonces, es muy confuso de repente si no estás claro en que te puedas pensar que en el modelo de juego tienes que tener dos extremos derechos de las mismas características porque así es mi modelo de juego. No, no. El modelo de juego es uno y luego el comportamiento adentro de la cancha en diferentes momentos es otro, ¿no? Entonces, va por ahí. No, interesante, interesante. Creo que vas desmenuzando, ¿no? Un poco más todavía lo que es el modelo, las diferencias. Porque si tú mismo mencionas la ambigüedad, no quiero pensar también lo que para el aficionado significa escuchar uno u otro término, ¿no? De repente. Sí. Pero si pasamos también ya, y quiero tocar el tema de Malasia, ¿no? Que sé que se te ha preguntado mucho en otros espacios también.
En 2015 es cuando te llega la oportunidad de irte al Johor. Sí. Específicamente llegas a la filial, a la segunda división. Correcto. Te llama Martín Prest. Sí. Un argentino que fungía o todavía funge como director deportivo, si no mal recuerdo. En Johor. ¿Recuerdas cuando recibes una llamada que es con la que te contactan? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era ese contexto? ¿Dónde te encontrabas? Yo tenía relación con Martín ya de tiempo atrás, 4 años que teníamos este ida y vuelta de conversaciones en el cual yo le pedía que me llevara a un lugar a desarrollarme, porque en México yo veía que era muy difícil escalar puestos y colocarme en el lugar en donde estoy ahora. Un día yo estaba en Tapachula. Me liberan de mi rol, de mi trabajo, Cafetaleros de Tapachula, como asistente de Gabriel Caballero, y me ofrecen la dirección deportiva de Tapachula. Yo me niego a mis amigos José Luis y Gabriel Orantes, que los quiero mucho y que les tengo mucho aprecio por las oportunidades que me dieron. Y en el afán de seguirme apoyando en mi desarrollo, me ofrecen la dirección deportiva y la colaboración en la institución. Yo, fiel a mis convicciones, le digo que yo soy entrenador de fútbol y que yo me quiero desarrollar y buscar una posibilidad como entrenador. Así que me voy a Tijuana, a la casa de todos, ¿verdad? Y estando haciendo realmente nada, buscando la posibilidad, Martín Prest me dice que se acaba de abrir una posibilidad para ir al segundo equipo de Johor, de Malasia. Al cual, de momento, me sorprendió, porque pues, siempre la incertidumbre da mucho miedo. Y yo no sabía si estaba preparado para ese reto, pero sí sabía que lo quería, ¿no? Y siempre supe que la incomodidad era mi aliada, ¿no? Yo sabía que el salir de la zona de confort siempre, siempre, siempre te deja cosas positivas. No hay un momento en el cual cuando te sientes incómodo no aprendes y no creces y no te expandes. Entonces, definitivamente yo me emocioné, le dije a mi esposa me dijo dónde está el estado de Johor, vimos el mapa, vimos que estaba a 16.500 kilómetros de distancia, y el vuelo era de 28 horas, 30 horas el mínimo, si te va bien. Y decidimos tomar la aventura. Y bueno, evidentemente la propuesta del Johor fue mucho mejor de lo que tenía, pues no tenía nada, así que no tenía nada que perder. Pero lo más importante, y esto me lo dijo Alejandro Iragorri cuando estuvimos hablando y charlando de la posibilidad de Atlas, me preguntó por qué me había ido yo a Johor. Y yo le contesté que porque yo no tenía nada que perder en ese momento. Yo tenía, si acaso, unos pesos en la cartera y una mochila y no tenía más. No tenía nada más. Y me dijo, estás equivocado, no te fuiste porque no tenías nada que perder. Y le dije, entonces, ¿por qué crees que me fui? Y me dijo, porque sabías que tenías mucho más que ganar, ¿no? Que es una perspectiva distinta, sí, ¿no? Muy distinta, y le dije, tienen razón, yo creo que fue así. Y eso me cambió también el chip, ¿no? El saber que yo tenía mucho que ganar, y bueno, me dio miedo llegar allá y incertidumbre, pero Martín Prest me ayudó mucho a la adaptación, y también evidentemente el príncipe, el dueño del equipo, que gracias a él, yo cambié mi vida. ¿En algún momento ya cuando aterrizas en Johor, cuando empiezas a instalarte, te arrepientes de haber llegado? No, en el avión. En el avión me iba, casi pido un paracaídas para ya quedarme a la mitad. ¿Iba solo? Iba solo porque yo fui a adaptarme, ¿no? Fui a buscar casa, departamento para llevar a mi familia. Mi hija tenía 4 meses de edad, así que pues no me la podía estar llevando a la aventura a ver qué pasaba. Yo tenía que tener algo seguro, algo sólido, por lo menos firmar mi contrato, ¿verdad? Porque yo llegué sin firmar contrato, llegué con la palabra nada más y a establecer lo que iba a ser mi salario, lo que iba a ser mis objetivos. Entonces yo decía, ¿cómo puedo durar un mes? ¿Cómo puedo durar mucho tiempo? ¿No? O sea, y en el avión me entró mucho nerviosismo, me entró mucho miedo, me entró
Lloré mucho de nervio, de no saber qué iba a pasar. Pensé en regresarme, pensé en decir no creo que pueda con esta situación. Y al final, cuando bajé, me trataron tan bien y me sentí tan en casa y me adapté tan rápido y me sentí tan acogido y tan respetado y tan que decidí quedarme, obviamente. Y pues ahí fue el cuento de hadas de 7 años. Y ya esto, ¿no? Que se transforma en una historia feliz, que tiene un final feliz, con 9 títulos, ¿no? Con el Johor y una estadía de 7 años por allá. ¿Cuál es tu mejor anécdota en Malasia, ya sea de tema deportivo o no tema deportivo? ¿Cuál es tu mejor anécdota estando en Johor? Ay, Dios mío, pues fueron 7 años, mano. Cuestión de personal y cuestión familiar, pues allá nace mi hija, mi segunda hija, en Johor. La verdad es que nos trataron muy bien para que pudiera llegar mi hija. Y en ese sentido fuimos muy afortunados. Y toda la gente siempre me trató muy bien allá. Futbolísticamente hablando, fueron muchos momentos. Ganamos 9 títulos. Ganamos 4 ligas, 4 supercopas y una Copa de Malasia. Y la primer Copa de Malasia que ganamos, bueno, la primer liga que ganamos, para mí fue muy importante porque habiendo llegado del segundo equipo, pues la expectativa era alta porque el equipo siempre fue un equipo ganador. Pues básicamente es como lo que pasó en América con Fernando Ortiz, que de la sub-20 lo suben al primer equipo y de ahí le exigían lo mismo, resultados, ¿no? Y no sé si es más fácil sacar un equipo de abajo hacia arriba, porque la tendencia es que tenga que subir, o mantener en la cima a un equipo tan exitoso. No sé qué es más fácil. Esa es una pregunta muy interesante. Porque todo tiene sus matices, ¿no? Yo llegué, gané el primer torneo, el primer título para mí fue un sueño hecho realidad en primera división, en el equipo más importante del sureste de Asia. Esto cabe mencionarlo porque mucha gente que juzga y mucha gente que opina y mucha gente que dice no conoce lo que significa en realidad el estar allá. Entonces, este equipo, dentro de los países del sureste de Asia, te estoy hablando de Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Brunei, Malasia, no sé, por ahí se me puede escapar uno, o dos, es el equipo más importante de esa región, ¿sí? Entonces, la exigencia era muy alta. Ganamos el primer título, ahí me consagro de alguna manera como un entrenador que supo llevar al equipo a buen puerto. Y después, evidentemente, seguimos ganando la liga. Y la primer Copa de Malasia la Copa de Malasia ya es muy importante. Es el torneo más añejo, más antiguo y más significativo en el país. Entonces, ganar una Copa de Malasia te da mucho prestigio, ¿no? Ganamos la primer Copa de Malasia con un estadio de 90.000 personas lleno en la ciudad de Kuala Lumpur, en la capital, en el estadio Bukit Indah. Y ahí, la verdad es que fue maravilloso. Fue una sensación y ganamos 3-0 al rival, acérrimo rival, tanto política, socialmente y deportivamente. Y ahí nos consagramos otra vez, como recalcamos lo que fuimos como el proceso y el proyecto de entrenador que fui allá. Y después seguimos ganando y ganando. Otra anécdota muy bonita fue que el embajador de México en Malasia me hizo un reconocimiento como mexicano distinguido en el extranjero. Este premio es anual y esa votación y lo pelean entre diferentes personalidades que están fuera de nuestro país haciendo cosas importantes. Yo competí con un chef y con un pintor, me parece, de que estaban en Europa y demás, y me dieron el reconocimiento y la distinción a mí, lo cual me llena de orgullo y de privilegio poder haber tenido eso de una embajada que me hizo este reconocimiento, ¿no? De la mexicana.
Y después de ahí, el momento más importante fue la clasificación a octavos de final de a la Champions League de Asia por primera vez en la historia de cualquier equipo del sureste de Asia. No era probable. Nuestro grupo estaba el Kawasaki Frontale, rankeado número uno de todo Asia como club. O sea, no sé si dimensionas lo que te estoy diciendo. Era el rankeado número uno como club de todo Asia. Y nosotros éramos el 219 de todo Asia. Guangzhou, que era el campeón de China, ¿sí? Y el Ulsan Hyundai de Corea, que era el número 3, rankeado de Asia, ¿no? Entonces nosotros estábamos compitiendo contra los monstruos de Asia y los que realmente, pues, hasta los equipos mexicanos les han ganado, ¿no? Y nosotros los dejamos fuera a los tres de la Champions League en esa fase de grupos. Le ganamos al Ulsan Hyundai dos veces y le ganamos al empatamos con el Kawasaki, perdimos con el Kawasaki en la vuelta y le ganamos las dos veces a los chinos. Y eso nos colocó en un lugar de ranking muy importante para la Liga de Malasia y para la Confederación Asiática. Y bueno, nos tocó viajar y conocer esos lugares. Y esa anécdota, para mí, el momento que eliminamos al Ulsan, que si empatábamos pasaba el Kawasaki, y en el minuto 94, en el último segundo, metemos un gol, el cual nos da el pase, ¿va? Ese fue para mí un momento muy importante. Entonces, hay muchos más, ¿no? También de vivencias con el príncipe, con el sultán, con la familia real, que para mí fue maravilloso poder compartir con ellos y que me dieran esa posibilidad. Incluso, ¿no? Es la edición 2022 de la que hablas, que sí. Quedan líderes con 13 puntos, ¿no? Así es. Y para que también la gente pueda dimensionar un poco, además de los rankings, Guangzhou, dos veces campeón también de la Champions, por ahí también el Ulsan Hyundai, ¿no? Uh-huh. También había sido campeón en un par de ocasiones, entonces era algo complejo, ¿no? Y justamente con esto me gustaría que demos preámbulo justamente a ese partido, al que te da la clasificación a octavos de final, que fue la victoria 2-1 del Johor frente al Ulsan Hyundai, para que con la tableta táctica nos puedas contar un poco acerca de cómo jugaba tu Johor, qué fue lo que transformaste en ese equipo, ¿no? Desde tu llegada, y cuál era tu sello en ese equipo y el reto que tuviste enfrente. ¿Cómo con tu plan de juego y las modificaciones durante el momento pudiste avanzar a octavos de final? Con mucho gusto. Vamos a tratar de recordarlo. Bueno, justamente ya acá acomodamos la pizarra, Benja. Y este fue el parado táctico, ¿no? Que utilizaste en ese partido, 2-1, un partido muy importante por todo el contexto que conllevaba. Pero también me gustaría que, previo a analizar el partido en sí mismo, pudiéramos hablar un poco acerca de a qué jugaba tu equipo como una generalidad independiente y al rival. Sí, mira, nosotros teníamos la diferenciación que en la liga doméstica éramos el equipo más poderoso. Teníamos los mejores jugadores, los mejores extranjeros, los mejores locales. Y en el 99% de los partidos dominábamos lo que es las fases y dominábamos la pelota y teníamos la posibilidad de jugar en campo rival. Entonces, normalmente nosotros, ya en esta etapa del Johor, yo adapté la línea de tres porque normalmente nos jugaban con dos delanteros en la liga doméstica y siempre quería que uno sobrara, ¿verdad? Habíamos tenido, como bien entiendes, Manu, los equipos que van al frente, que atacan y que se posicionan en campo contrario y tienen ataques posicionales constantes, sufren un poquito las espaldas, porque el espacio está de la espalda de los centrales para atrás. Y sí. Ahí es defender en espacios amplios. Defender en espacios amplios obedece a características muy importantes que son la velocidad y la lectura del juego y evidentemente cortar las jugadas que puedan venir a ser peligrosas, ¿no? La recuperación tras pérdida también en campo rival es muy importante para no dejar salir esa pelota larga. Eso, a diferencia de la Champions League, que nos enfrentábamos a equipos mucho más poderosos que nosotros, nos iba a costar mucho. Nos íbamos a pagar un precio muy caro si nosotros nos aventábamos a jugar como jugábamos la liga doméstica. Entonces, ese fue un desafío muy grande
en el desarrollo de la planeación porque se empatan las competiciones. Yo no podía dejar de entrenar lo que éramos en la liga y después atender una necesidad estratégica y de planteamiento y de game plan en lo que fue la Champions League. Entonces lo que hicimos es equilibrar de alguna manera. Si me permites, por ejemplo, si ellos salían así con los laterales bien abiertos y con los dos, ese es Ulsan Hyundai. Ese es en un partido en donde nosotros empatamos a los centrales con dos delanteros, empatamos, tenemos superioridad numérica en medio campo con tres mediocampistas, ellos dos mediocampistas, y teníamos superioridad numérica en la parte de atrás. 3 contra 2, 3 contra 2. Aquí era el problema que teníamos que enfrentar, que era la superioridad numérica en el ascenso profundo de sus laterales y en la integración de los, dependiendo del lado de la pelota, de los extremos hacia el costado, que nos hacía quedar mano a mano y nos hacía peligrar un poco. Sin embargo, no había inferioridad numérica. Cuando este venía para acá, a veces hacía así y entonces sacaba mi central. Y ahí es donde alguno de estos contenciones llegaba por acá. Pero bueno, ese fue el planteamiento de inicio de lo que nosotros estábamos pretendiendo, ¿verdad? Nuestros carrileros fungían como extremos. Es decir, en la presión, si la pelota salía con el arquero, ¿no? Estos venían acá, veníamos a presionar con los dos para dos y hacíamos que uno viniera a recibir. ¿Qué formábamos ahí? Necesitábamos sacar a Leandro, en este caso normalmente. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener dos contra uno con el otro contención, ¿sí? ¿Quién iba con los laterales? Por ejemplo, salían así y lo que hacíamos era orientar, tapar línea de pase. Este venía más acá, este venía acá, ¿sí? Y con el lateral, normalmente, si estaba de medio campo para atrás, venía Leandro y este rompía, ¿ok? Para hacer esto. A este lo dejábamos libre porque es el otro costado. Entonces, ¿qué hacíamos? Este venía para acá y ya sea que hacíamos un recorrido y salía uno de los centrales, o ya sea que lo seguía el carrilero, ¿no? Si esto pasaba y el lateral así, pues cambiábamos simplemente de marca. Eso es lo que más o menos intentamos. Después, ya si nos daban la vuelta con el portero no íbamos a presionar y estábamos bien posicionados con superioridad numérica aquí en medio campo, como te lo mostré. Ya en jugada abierta, si lograban ellos pasar y no teníamos posibilidad, lo que hacíamos es retroceder un poco y colocarnos en una línea de 5, 3 y 2, dejando a los centrales un poco más libres para que pudieran circular sin necesidad. Estos delanteros marcaban por la espalda a los contenciones, y lo que hacíamos era cuidarnos de estos huecos que dejaban cuando mi interior salía por el contención. Porque si pasaba esto, de repente salía mi interior con este y este se botaba. Entonces nos saltaba en la línea y el central tenía que salir hasta acá, ¿no? Y entonces ya había un mano a mano. Eso nos complicó un poquito, pero al final supimos realizarlo. ¿Cuál era la intención? Que los interiores salieran con el lateral de la medio campo para atrás. Si este presionaba el lateral, entonces empujaba a este a meterse acá. Entonces quedaban mano a mano y el carrilero iba con el lateral, dejando libre, marcando por dentro, hombre arco, dejando libre a este jugador. Entonces el lateral se encontraba con nuestro carrilero y aquí teníamos bien 3 contra 2 y mano a mano. ¿Sí? Si de repente el lateral iba y tenía que romper, pues entonces hacíamos un recorrido de línea, en donde hacíamos una línea de 4 con el carrilero de acá viniendo hasta acá. Por el otro costado era exactamente lo mismo, mano.
Por el otro costado, lo que hacíamos era, si pasaban con el lateral de acá y no alcanzaba el delantero a ir, presionaba por la espalda y el que iba era el interior. Este se botaba y a veces hacían que saliera nuestro contención y nos saltaban un poquito la línea acá, ¿no? Entonces, aquí era donde teníamos que presionar para terminar la jugada, para que no quedaran mano a mano acá o le ganara la espalda al carrilero. El carrilero nuestro fungía como lateral en ese sentido. Y si lo sacaban o algo, pues también hacíamos el recorrido con el otro carrilero. Eso es en fase de presión y en fase de medio campo para atrás, ¿no? Con un bloque bajo hacíamos un 5-3-2. Y con un bloque alto, pues íbamos a hacer ya la presión alta, ¿no? Que este fue un partido, ¿no?, que maravilló a muchos por la presión que hace tu equipo y por cómo ahogan al Ulsan Hyundai y lo obligan a cometer muchos errores. Pero algo que sí encontró el equipo coreano para poder saltar de repente las líneas fueron cambios de orientación. Sí. Jugaban sobre un lado y cuando uno de tus carrileros se perdía, sí, o quedaba ya muy avanzado, buscaban esos cambios de orientación. Sí. ¿Cómo recorría tu equipo para intentar frenar esos avances desde la banda del Ulsan Hyundai? Ahí te va. Haz de cuenta, nos hicieron mucho esta parte, ¿no? Se abrían los centrales. Los laterales habían así. Cuando nosotros estábamos bien posicionados, teníamos referencias de marcaje muy claras, ¿no? No había problema alguno. Entonces recorríamos con nuestro jugador. De repente, tocaban con central izquierdo, venían con lateral. Aquí, como está posicionado nuestro interior, alrededor de la línea del área chica acá, le daba tiempo de recorrer. Le daba tiempo de recorrer, recorría, sobrábamos uno y recorría. Dejábamos libre este costado, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente lo que hacían era pac, pac, ¿sí? Presionábamos, veníamos a recorrer y en este costado había un cambio de frente muy importante con un muy buen pie que dificultaba mucho a mi interior que pudiera llegar a esa pelota. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía que romper este jugador, que era Corbin, el lateral izquierdo. Al viaje de la pelota, cuando ya no... O sea, nuestra intención principal era tapar esto, pero a veces no se podía tapar porque, pues evidentemente tenían un muy buen pie y nos jugaban, ¿verdad? Y en este cambio de orientación, al viaje de la pelota, tenía la instrucción de salir... Recorrer. Eso es muy difícil en el fútbol. Eso se tiene que trabajar constantemente, los recorridos y las basculaciones. ¿Qué pasaba? Que lo que hacían era esto. ¡Pum! Otra vez. Salía entonces este venía, tocaban acá y entonces otra vez tenía que salir ya uno de mis contenciones o uno de mis interiores a presionar. Un concepto que es muy importante en mi sistema y en mi modelo de juego, es la recuperación tras pérdida y el viaje del equipo con la pelota. Es decir, nosotros no nos quedábamos en este cambio de frente que te menciono, en donde tiene que salir mi carrilero. Si iba para atrás, estos metros que recorría la pelota, que son alrededor de 15, 20 metros, mi línea... tenía que recorrerla también. Sí o sí, al viaje de la pelota teníamos que adelantar líneas, que hacía que los jugadores se metieran y tuvieran menos espacios para poder jugar. Si iba para acá, entonces orientaba, eliminaba a este jugador e iba con el portero. ¿Quién iba con este? Leandro o el que estuviera más adelantado, en este caso era Fick, Nacho Inza, Leandro, iba con este a cerrar espacios, pero a cerrar líneas de pase, no para allá porque habría esta línea de pase, sino centralizados. Y nos metíamos bien a presionar y entonces ahí ya era donde asfixiábamos al Ulsan. ¿Por qué? Porque utilizábamos el concepto de achique, de viaje con la pelota del lado contrario. Cuando la pelota, normalmente, en otro concepto, y es lo mismo, va con un jugador para atrás y el jugador va en camino, el equipo tiene que salir.
Cuando el equipo, cuando el jugador este que tiene la pelota tiene marca, el equipo tiene que detenerse. Cuando no llega el jugador, entonces el equipo tiene que dar dos pasos para atrás. ¿Para qué? Para eliminar estas rupturas que normalmente los coreanos y japoneses eran expertos en hacerlas. Entonces, uno te venía, sacaba y otro te rompía. Entonces, si tenía libertad, te metían en la espalda. Por eso nosotros achicábamos a la pelota del viaje. Cuando tenía detenido y tenía marca, nos deteníamos. Cuando no tenía marca, nos retrasábamos. Y eso era básicamente lo que entrenamos durante toda la semana. Y así creo que nos funcionó bastante bien. Ese partido, insisto, lo ganan 2-1, ¿no? Finalmente al Ulsan Hyundai. Sí. Y les permite avanzar, ¿no? Ante por ahí también un equipo japonés que es el que los elimina y a la postre se convierte en campeón, ¿no? Los Red Diamonds. Correcto. De Japón. Sí. Ahora, perdóname. Dime. Porque es que adelante. a mí ya me emocioné. Vamos. No. Emocioné. Yo lo que quiero es justamente eso, que te emociones y vayas con ¿Qué todo. ¿Qué pasaba cuando teníamos nosotros la pelota? Es decir, a la presión recuperábamos, reiniciábamos, ¿no? O íbamos directo. Pasaba lo que pasara en esta zona, pero cuando teníamos la pelota, nosotros presionábamos al lateral derecho con Corbin muy alto, que era el carrilero. Y presionábamos al lateral izquierdo con Arif muy alto. Bergson y Forestieri fijaban a los centrales. De ahí, ellos tenían dos contenciones. Lo que hacíamos era abrir mucho a los centrales, a los stoppers, ¿sí? Y el líbero se abría para darle opción tanto a Nacho Insa de venir a sacar la pelota y que fueran 3-2, ¿sí? Con el portero siempre jugaba conmigo muchísimo, y estos interiores tuvieran la oportunidad de venir acá a jalar, arrastrar la marca y pudieran saltar línea y estuviésemos mano a mano. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos empezaban a replegar, a cerrarse. Entonces íbamos más arriba, los contenciones venían acá y nuestro central por derecha incluso lo hacíamos subir más para jalar a este. Nuestro líbero venía acá, los delanteros ya estaban en zona baja y Nacho Insa tenía aquí la posibilidad de nuestro líbero que quedara acá, el stopper por izquierda acá y el stopper por derecha, porque es lateral. Matt Davis, australiano, es lateral. Entonces él sabía manejar esta zona perfectamente bien. ¿Qué hacíamos? Hacer saltar a estos jugadores, ya sea con Nacho metido en línea de 3-2, y aprovechábamos estos espacios. ¿Cómo? En una rotación. Veníamos a salir para acá, ¿sí? Para que este saliera y viniera un pase para Forestieri, para sacar al central y poder ganar la espalda. O veníamos a rotar, el central bajo, venía Leandro para acá y venía Arif, que es extremo, en diagonal a recibir acá, para confundir marcas, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros estábamos intentando constantemente, una rotación de posiciones constantes. Incluso Nacho Insa quedaba detrás de los dos delanteros para hacer el eje, el que daba el líbero acá, se abría el líbero y el portero venía a jugar en una línea de 4, arriesgándonos bastante. Pero este era nuestro central, esto era nuestro otro central, este era nuestro líbero, nuestro portero, y teníamos superioridad numérica para hacer esto y esto y hacer saltar a estos jugadores. ¿Para qué? Para ya tener un posicionamiento muy, muy bueno en campo rival y de ahí generar las diagonales y poder tirar un centro, ¿no? Sé que es difícil, ¿no? Generar un contexto del fútbol asiático porque no hay una referencia clara, por lo menos de este lado, ¿no? Correcto. Pero si tuviéramos que contextualizarlo para que la gente pueda dimensionar las diferencias que había en tema plantilla y clasificación entre lo que era el Johor frente al Ulsan Hyundai, ¿cómo podríamos compararlo con algo que la gente entienda, ya sea europeo, ya sea de la zona de CONCACAF? Sí. Mira, podemos decir que el Ulsan Hyundai se comparaba con el tercer equipo del continente americano. ¿Cuál sería más o menos el tercer equipo
en fortaleza y en nómina y en historia. Si metemos por ahí la Copa Libertadores. Por supuesto. Digo, podremos poner al propio Boca o al Flu, ¿no? Que son los que llegan a la final. Fluminense, Boca Juniors, el Ulsan Hyundai es el tercer mejor equipo de todo Asia, incluyendo todo el continente asiático. Entonces, haz de cuenta que nosotros, en ese posicionamiento, éramos probablemente el Saprissa de Costa Rica, se me ocurre, o incluso podríamos haber sido el Alianza Lima de Perú, o a lo mejor el Bolívar, yéndome muy arriba, ¿eh? No, sí, creo que lo que es esa prisa ejemplifica bien porque es Centroamérica contra el sureste de Asia. Por supuesto, porque el sureste de Asia sería como Centroamérica, así que te diría el Olimpia de Honduras, probablemente. El equipo más fuerte de la zona, sí. El Olimpia de Honduras, que ni me lo recuerden, ¿verdad? Sí, bueno, es cierto. Al final salimos avantes en esa, en una mundial. Pero yo creo que era el Olimpia contra el Boca. Palmeiras, Boca, Palmeiras. Fluminense. Cruz Azul. No ¿sí? sé. Sí, sí, mucha distancia, vaya. Monterrey. En nómina, ¿no? Sobre sí. todo. No, vaya, que fue todo un hito. Y al final, ¿con qué sabor de Boca te quedas con esa experiencia de pasar a octavos de final pese a la eliminación? Pues fue un éxito, fue hacer historia, fue romper un récord, fue posicionar a la liga en otro nivel de ranking a nivel asiático, Confederación Asiática de Fútbol. Fue darle un muy buen resultado al club en donde yo trabajaba. Fue cerrar un ciclo de manera muy bella, de manera muy bonita, en un trabajo de proceso de 7 años. ¿Sí? Este equipo de Johor no llegó a jugar así hasta probablemente el segundo año o tercer año de estarlo dirigiendo. Probablemente ganábamos por la calidad de jugadores, pero el funcionamiento y el desarrollo sostenido de la evolución del equipo llegó hasta los años, segundo año y medio, más o menos. Bueno, 9 títulos que significan mucho, ¿no? Sí. Tanto para el club, imagino para ti de forma personal, Benja. Y con eso también damos cerrojazo a lo que fue esta etapa, ¿no? En Malasia. Yo sé que muchos también que están viendo este video están ansiosos porque se hable de Atlas. Y justamente para allá vamos. Vamos en orden cronológico. Llegamos al 2022 y vamos a hablar de lo que ha sido esa llegada. Lo que significó. Que cambiar el uniforme. Sí, claro que lo vamos a cambiar. Ok, justamente llegamos ya a la sección de Atlas. Llegamos al 2022, específicamente a octubre, Benjamín. Que es cuando se da tu llegada y tu oficialización, ¿no? En los rojinegros del Atlas. Pero, ¿qué hay previo a? ¿Cómo se da ese contacto? ¿Quién es el que te contacta para venir al Atlas? ¿Cómo es que alguien a quien, en cierto sentido, muchos no reconocían, llega ahora sí a estar en el radar de la Liga MX? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, como te expliqué en mi narración al principio, yo en Tijuana, en el Nacional Tijuana, conozco a Israel Villaseñor, que a la postre, muchos años después, se vuelve director deportivo del Atlas. Cuando él se vuelve director deportivo del Atlas, yo lo contacto y lo felicito y le deseo una buena gestión. Ahí empezamos el contacto para saber cómo yo trabajaba en Asia, en Malasia, en la Liga, etcétera, etcétera. Y empezamos a tener reuniones esporádicas de reconocimiento, de retroalimentación, de cómo hacíamos las cosas allá, qué estaban haciendo ellos, etcétera, etcétera. Esto es antes de que Diego Coca llegara. Es decir, no estaba buscando trabajo yo, ni ellos tampoco estaban buscando entrenador, porque pues, estaban con su entrenador en turno. Y solamente hablábamos de métodos, maneras, formas, cómo desarrollábamos microciclos, etcétera, etcétera, para retroalimentarnos como amigos. Después vino la llegada de Diego Coca y pues seguimos en contacto. Después el equipo empezó a andar bien, empezó a tener esos resultados tan históricos y tan positivos que logró Diego con este equipo, y pues dejamos de comunicarnos en realidad porque pues ya habíamos tenido mucho tiempo. Estoy hablando en un lapso de un año y medio, más o menos 2 años, ¿no? Que estuvimos en comunicación. El contacto real para hacer una posibilidad de Atlas
viene cuando evidentemente el equipo ya empieza el torneo post bicampeonato, lo empieza muy mal, ¿no? Lo empieza en realidad pues lejos de la expectativa, y ahí empezamos a charlar, no recuerdo, creo que fue ya tarde, creo que fue a mitad de torneo, cuando el equipo ya se veía que no estaba funcionando, ¿no? Ese torneo quedan en el último lugar. No acuerdo si fueron 12 puntos los que hicieron. 12 o 13 puntos. Y ahí es donde empezamos ya las conversaciones serias referente a la posibilidad. Ya tengo ahí en ese entonces comunicación con el presidente Pepe Riestra, al cual le tengo un cariño especial y además un reconocimiento por su gestión conmigo. Y después de ahí, pues nos volvemos la posibilidad, nos volvemos la opción y seguimos progresando en las conversaciones y tuvimos pues ya la decisión de llegar a Atlas. ¿Qué influye para que tú tomes la decisión de venir al Atlas? Además de que significa México y Liga MX, que es donde tú tenías una revancha, para que fuera específicamente Atlas donde ibas a llegar, ¿qué fue lo que influyó para que tomaras esa decisión? Mira, a mí el Atlas siempre me ha parecido una institución maravillosa. Siempre ha tenido una esencia muy especial y una tradición muy linda en lo que corresponde a su sello particular que ha sido del buen fútbol, ¿no? Recordemos a los académicos, a los amigos del balón, en los 50s y cuando fueron campeones, en aquel Pistache Torres tan icónico, el cual yo tuve la oportunidad de trabajar con su hijo, Jorge Humberto Torres, en Cholos Cuincles, él como director de Fuerzas Básicas. Entonces teníamos mucha relación con lo que representaba Atlas. Anteriormente, en los 90s, cuando viene Marcelo Bielsa, a mí me pareció un equipo espectacular, me encantaba cómo jugaba el equipo. Y cuando La Volpe lo toma, también da seguimiento a todo lo que había implementado este estilo de juego tan protagónico, tan espectacular, tan abierto en muchos sentidos y con un desenvolvimiento en la cancha espectacular, ¿no? Que a mí me encantaba. Entonces, también el uniforme para mí se me hace uno de los más bonitos que hay en el mundo, si te pudiera decir así, sin temor a equivocarme. Y la afición es algo muy especial, ¿no? La afición es, lo comprobé cuando estuve al frente del equipo, pero yo ya sabía que era una afición entregada pasionalmente al equipo. Ya con el solo hecho de seguir al equipo tantos años, 70 años, sin volver a ser campeón, que generaciones ni siquiera lo pudieron ver campeón, a mí se me hacía espectacular. Vi reportajes, vi documentales de Atlas y la verdad es que me ponía la piel chinita. Grandes jugadores que pasaron por Atlas, exportación de Rafa Márquez como uno de nuestros referentes más importantes del fútbol mexicano, Andrés Guardado, el cual me parece también top 3 de nuestra, top 3, top 4 de nuestra exportación histórica, y Atlas me parecía un gran equipo para la oportunidad de volver a mi país, ¿no? Coincidió con la salida de Malasia, porque yo ya tenía pactado que se acababa el ciclo en Malasia y iba a buscar otros horizontes, y fue un equipo el cual me convenció de inmediato de más bien yo convencí al presidente y al dueño del equipo para que pudiera ser yo la opción. Tenía un compromiso muy grande, mano. Para mí, haber dirigido Atlas representaba un sueño hecho realidad por lo que significa el equipo y por lo que necesitaba el equipo, que era posicionarse después de ese bicampeonato. Desafortunadamente, yo a la posteriori podría entablar una mesa de análisis si el momento de mi llegada fue el ideal, porque venían de haber ganado dos campeonatos después de tanto tiempo y la expectativa y la obligación era que el equipo siguiese en ese camino. Sin embargo, pues Atlas nunca
fue un equipo que ganase campeonatos constantemente. Era un equipo que había tenido un muy buen momento, que había que hacer lo imposible para sostenerlo, ¿no? Y entonces ese era el desafío, ¿no? Entonces yo no sé si ese momento me desafió más o fue más difícil para mí, o el desarrollo lo dijo, ¿no? Costó trabajo, pero la verdad es que Atlas para mí fue un muy buen equipo al cual llegar a la Liga MX. Hablas del momento, ¿no? Justamente que dices si no sabes si es el ideal o fue el idóneo, ¿no? O si no lo fue así. Nunca lo sabes. Pero en cuestión de estilo de juego, se jugaba una cosa muy distinta, ¿no? Sí. A lo que tú pretendías. ¿Qué tan difícil fue hacer esa transformación, ¿no? Como muy también difícil. Es parte del eslogan. Muy difícil. Yo creo que eso fue uno de los puntos más complicados dentro del proceso. Porque si normalmente tú ves fútbol, puedes darte cuenta que los equipos mantienen a entrenadores con un mismo estilo, ¿no? De alguna manera, el Barcelona siempre contrata entrenadores que van a desarrollar el mismo estilo. Y inclusive en México lo podemos ver, ¿no? Que pues el América tiene que jugar a algo, ¿no? Que es clásico de su identidad. Y Atlas había ganado con un estilo que no era propiamente su esencia como institución. Y eso obedecía a una necesidad de sacar un triunfo y levantar un trofeo urgentemente. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Pero el cambio, el volver a cambiar lo que es la dinámica del desarrollo en la cancha, fue lo que acabó de ser muy complicado el convencer a los mismos jugadores que habían ganado un bicampeonato hacía 6 meses atrás, convencerles que habían caído al último lugar también con ese estilo. Es decir, que había que recomponernos, reinventarnos y reestructurar muchas cosas dentro del campo. Y eso fue un trabajo de pico y pala todos los días dentro de la cancha. Debutas con un triunfo frente a Mazatlán, 2-1, después vienen empates, ¿no? Con Querétaro, con Santos, derrotas contra los regios, y se vuelve una inercia hasta cierto punto de entre empatitis, pero vaya, no victorias. ¿Cómo puedes recomponer y sacar de esa inercia a un equipo ya, yo creo que es más de lo mental, pero me gustaría que tú me dijeras qué aspectos pueden hacerte valer como técnico, qué recursos tienes para sacar al equipo de esas inercias? Nosotros en pretemporada establecimos las bases de lo que era el nuevo modelo, la nueva forma, la nueva intención, las nuevas pautas de comportamiento dentro del campo. Y lo hicimos muy bien, en Playa del Carmen, que fuimos nosotros a hacer una pretemporada muy enriquecedora. Y el equipo se estaba mostrando con los jugadores tan talentosos que realmente tenía yo en ese momento y tan coordinados entre ellos, ¿no? Es decir, ya había un talento colectivo que estaba escondido, estaba dormido, estaba perdido. Había que encontrarlo y había que despegar ese avión de la mejor manera. Empezamos muy bien con Mazatlán. Después de ahí, en este establecimiento había ciertas cosas que no estaban saliendo de la manera que a mí me hubiese gustado, ¿no? De repente quedábamos un poquito desprotegidos atrás porque subíamos la línea a la presión alta y de la espalda de los centrales había mucho espacio y sufríamos algunas transiciones en defensa, el equipo quedaba un poquito largo, no había esa recuperación tras pérdida en campo rival como a mí me gustaba de manera excelente. Fuimos reduciendo el número de pelotas, de pases a la recuperación del rival, es decir, cuando nosotros perdíamos la pelota en campo rival, el equipo contrario hacía 8 o 10 pases para que nosotros pudiéramos recuperar la pelota, y lo fuimos reduciendo a 9, lo fuimos reduciendo a 8, lo fuimos reduciendo a 7, pero en algunos momentos nos perdíamos porque confundíamos el ir o no ir, ¿verdad? Por la misma esencia que ya tenían ellos incorporados. El equipo se mostró muchísimo muy dispuesto para poder cambiar, fueron convencidos de que jugando de otra manera podíamos lograr posicionarnos siendo un equipo importante y competitivo, y ese proceso de empatitis, como tú le llamas,
En muchos partidos quedamos muy cerca de ganar los 3 puntos, ¿no? Y fueron errores puntuales de momento, ¿no? De a lo mejor una marca que no fue eficaz, a lo mejor una pelota que no metimos en el último tercio, a lo mejor un descuido de basculación que quedaban las distancias un poquito largas, a lo mejor una falta de incorporación de nuestro contención a la línea defensiva, pero cosas normales que propiamente podrían pasar cuando tú estás cambiando un estilo, ¿no? Después llegamos al punto en esta empatitis en el cual cada vez estábamos más cerca, cada vez teníamos más aproximaciones al área contraria, cada vez teníamos más disparos a gol, cada vez teníamos más productividad en la recuperación tras pérdida en campo rival, cada vez teníamos más y mejor distancia en las basculaciones y los recorridos de nuestros defensores, cada vez teníamos más equilibrio entre nuestros laterales, uno iba y uno se quedaba, y normalmente de repente los dos se quedaban al principio, y eso fue lo que sucedió, el proceso, el proyecto, la progresión del estilo, del sistema y del modelo. Después, cuando nosotros tenemos una caída muy fuerte con Olimpia en la Conca Champions, allá, venimos y estábamos ya en el filo de la navaja, bastante frustrados porque no estaban saliendo las cosas. Perdemos con León en un partido que dimos bastante bueno, pero erramos en un fildeo y erramos en una pelota que rechazamos al centro y nos metieron un gol de fuera del área que pegó entró en donde no había chance de entrar, ahí entró y nos ganan 1-0, ¿no? Ahí es donde pide mi salida mucha gente, donde pide mi salida la gran afición de Atlas, obedeciendo a que ellos necesitaban los resultados. Y me propongo darle la vuelta al marcador en Olimpia, ¿no? Como fuese. Y incluso hicimos, ya jugábamos con línea de 5 en ese momento. Nos funcionó. Y le dimos la vuelta, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en esta primera etapa. La verdad es que el partido limpio, ¿no? Justo ya estaba pensando en ello para saber cómo lo habías vivido y me parece interesante, ¿no? El cómo lo desglosas. Y finalmente lo que fue una noche oscura se convierte en una remontada histórica, ¿no? Que sí. También ahí queda en forma positiva. Y llegando también a la parte final de lo que ha sido este semestre, me gustaría, y por eso tenemos ya acá las camisetas, ¿no? De Atlas y de Pachuca. Porque vamos también con la tableta a analizar lo que fue ese partido contra Pachuca, vigente campeón en la cancha del Jalisco, un Pachuca que incluso queda en quinto lugar en ese torneo y que se metía a la cancha del Jalisco buscando la victoria. Sin duda. Pero desde el planteamiento a mí me parece este uno de los partidos más brillantes que ha tenido Atlas bajo tu mandato, queda 4-1. ¿Cómo podríamos describir lo que sucedió? ¿Cuáles eran las asignaturas que ponías? Por características, el equipo de Pachuca, muy bien dirigido por Almada, sabía que en cuestión de estrategia y de planteamiento ellos iban a ir por el partido, porque pues, siempre fue un equipo y en ese momento era un equipo que iba al frente, que había sido campeón, que era goleador, y realmente lo que decidimos en ese buen momento en el que estábamos era ir por nosotros por todo, ¿no? Era presionar alto, y era tratar de tener la pelota y quitarles la pelota, ¿no? Ganar los duelos individuales, que eso fue en algo que hice yo mucho hincapié. La presión la hicimos, no la hicimos mano a mano. Aquí te explico más o menos cómo acostumbraba a salir el equipo de Pachuca. Abrían a los centrales. Este era Kevin. Este era Julián Quiñones. Julio Furch y Osiel. El lateral iba acá y yo lo que hice fue cerrar en la presión a los extremos. De alguna manera para que Chávez y Sánchez también. Sánchez no tuviesen espacio de desarrollo para recibir entre centrales y detrás de la primera línea de presión. Entonces, ¿qué pasaba? Que venían mucho a pedir la pelota. Yo no hacía saltar a estos dos, los cuales eran Jeremy Márquez y, si no me equivoco,
El Gary Saldívar. Saldívar, Jeremy y Aldo. Y Aldo Rocha. ¿Sí? Atrás, sí. Yo no los hice saltar hasta acá con los contenciones en una presión que normalmente se haría. Extremo con lateral, extremo con lateral y saltar uno de los dos con los centrales, porque aquí me iban a hacer superioridad numérica y me iban a saltar la pelota con Avilés Hurtado, que siempre se venía a meter a esta zona. Era muy interesante lo que hacía, y los dos delanteros, que en este caso eran móviles también, ¿no? Entonces yo lo que hice es indicar a los centrales que subieran la línea, pero Aldo Rocha, en lugar de salir con el chiquito o con Chávez, en este caso, lo que hacía era dejar a Aldo marcando por delante a los delanteros para que tuviéramos un 3 contra 2, ¿sí? Y cerrar a los extremos, dejar a Julio para no hacerlo correr mucho con los centrales, porque no era una de sus características, tapar por dentro, ¿sí? Tapar por dentro, ¿para qué? Para que buscaran por fuera. ¿Qué sucedía? ¿Quién iba por estos jugadores? Mis interiores, porque no saltaban, así que tenían la línea perpendicular y lateral para venir por este. Si no llegaba porque el señor Kevin venía y se le pegaba al hueso y hacían más o menos esto, entonces el hueso agarraba a Kevin, ¿sí? Después lo que hacía también era la pelota salía, estaba Kevin, estaba Sánchez y Chávez, salía la pelota con central. Julián Quiñones era el primero que iba directo de frente. Le dejábamos sin espacio para que tapara la línea de pase a Sánchez, y Chávez venía, le tapaba la línea a Julio y tenía o volver con el portero, ¿sí? O venir con Kevin. Yo les quería dejar a Kevin suelto para que Kevin, en esta zona detrás de la media cancha, tuviera la oportunidad de tomar la pelota, lo cual era atractivo y seductor para el Pachuca, porque Kevin era un jugador que estaba muy bien. Pero Huevo Lozano, ¿no era? Si no me equivoco, era Jeremy. Hay que recordar eso. Aquí está. A ver, chécalo tú. Yo te lo voy a decir. Mientras yo. No, como lo decías, era Jeremy Márquez, Saldívar, Rocha. Entonces, Jeremy Márquez. Era el que saltaba con Kevin, con Kevin. Si estaba muy alto, entonces lo que hacíamos era que saltara el hueso, recorría Nervo y se metía Jeremy Márquez para tapar línea de pase con el delantero, y aquí recorríamos y recorríamos. ¿Ok? Si le daba tiempo a Jeremy perseguía a morir hasta donde llegara Kevin. Ganamos muchas pelotas en la presión por esta forma en la cual nosotros presionamos centralizados con superioridades numéricas, dejando libertad a los laterales. Y ellos no supieron aprovechar la superioridad numérica de los laterales por los dos costados. ¿Pudimos haber fallado? Sí, pero no lo hicimos, ¿no? Entonces, aquí siempre tuvimos una superioridad en donde estos dos delanteros casi no tomaron la pelota, porque éramos dos, mano a mano, más uno, más los dos interiores tapando las líneas de pase. Entonces, la única posibilidad que hubiesen tenido ellos era hacer superioridades numéricas, las cuales las estábamos haciendo muy, muy bien. Si nos llegaban a rebasar con Avilés, con el otro extremo, venía Kevin hasta acá, entonces ya nosotros hacíamos una línea de cuatro con Jeremy, con Aldo Rocha, con el Gary Saldívar y con Ociel, que tenía mucho sacrificio. Entonces nos poníamos de alguna manera con Julián Quiñones viniendo aquí atrás. No tenían posibilidades más que con los centrales de circular la pelota. Para el central salía Julián,
para el otro central salía Julio Furch y entonces veníamos a hacer esto. Cuando venía Sánchez a recibir acá o Chávez a recibir acá con los centrales abiertos, se quedaba Julián y se quedaba Julio con los contenciones y no permitíamos que salieran estos para este espacio de los cajones, que es muy peligroso. Entonces, el trabajo de Julián con Kevin, el trabajo de Julián con el central y el trabajo de Julián con el contención fue espectacular. Igual Julio fue espectacular y le dio la oportunidad de que Osiel se viniera en línea de cuatro, ¿no? Ya, si en caso de que vinieran acá, pues entonces ya recorríamos y bajábamos mucho a los extremos, tanto Jeremy como Sil. Y aquí veníamos a hacer 2-4-2, unos por detrás, unos por delante. Ese fue básicamente el sistema que utilizamos en defensa. En defensa, ¿qué pasaba? Que nosotros, como Kevin estaba muy abierto y de repente Sánchez venía a jugar, Chiquito venía a jugar, como son muy dinámicos, cuando recuperábamos la pelota en esta zona, lo primero que hacíamos era tirar la pelota con Julián para abrir un central y que Julio viniera y a velocidad Osiel y pudiéramos tener la oportunidad. El primer gol viene de una pelota de Jeremy Márquez aquí a Julián Quiñones, ganándole la espalda a Kevin, y después viene, le hace un recorte y la mete por ahí. Entonces, nosotros buscábamos en defensa darle la salida con Kevin para poder asfixiarlos y después, ¿para qué? Para que Kevin se sintiera cómodo de ir y después recuperar la pelota y ganarle la espalda a Kevin, que fue uno de nuestros éxitos, ¿no? Una falsa expectativa, ¿no? Lo que crearon en Pachuca. Así y en es. Kevin Álvarez, que también intenta recomponer, pero ya con un 3-0 encima durante el medio tiempo, ¿no? Ingresada por ahí a Paulino de la Fuente, que comienza a crear un poco más de peligro, sobre todo en la banda izquierda. Sí, por este lado. ¿Cómo era contener después de ese papel? Porque Atlas aún así recibe el gol en los primeros minutos de la segunda mitad, ¿no? Llega sobre todo en el espacio que quedaba entre el lateral y el central, que era Gadi Aguirre, y por ahí, bueno, Chicho Arango se cuela y mete el primer gol y daba esa sensación de que Pachuca comenzaba a crecer. ¿Había una instrucción específica para contener, digamos, los ajustes de Pachuca? Sí, con el marcador a favor, evidentemente un 3-0, nosotros pensábamos que teniendo la pelota y defendiéndonos con la pelota íbamos a ser capaces de sostenerlo, ¿no? Sin embargo, como bien dices, en las modificaciones Pachuca empezó a tener protagonismo y empezó a tener la pelota, y lo que hicimos fue cambiar de fase y cambiar de momento. Y fue cerrarnos, ¿no? Y fue cerrarnos en realidad haciendo incluso una línea de 6 por momentos, en donde los que dejábamos libres eran los laterales, los centrales y a Sánchez o a Chávez. Después hubo cambios y los contenciones. Luis, de la Fuente venía aquí a recibir mucho. Tiraba por el costado, metía diagonales, muy buen pie tenía, entonces nos afectó un poquito el mano a mano que teníamos acá. Sin embargo, los problemas que tuvimos fue en estas zonas, en los cajones, cuando ellos empezaban a conectar, ¿no? Ellos hacían un muy buen movimiento de venir y pasar el lateral, del lateral ir por dentro, del Sánchez venir acá, el lateral se metía acá, cuando pasaba la pelota acá, salía el central, nos hacían salir, hacían triangulaciones y ahí pues trabajo de distancias entre los futbolistas, trabajo de recorridos a tiempo y en forma y por dentro, trabajo de recuperación en el medio campo 1-1 y después con nuestros cambios ya apostábamos por la contra, ¿verdad? Con nuestros cambios que hicimos, me parece que entró Vallarta, entró Jaciel, entró Abella, Carlos Robles. Abella creo que lo meto en medio campo. Abella creo que lo meto en medio campo. Cambio a 4-3-3 y meto a Abella de interior. Meto a Rocha y estaba por fuera Guzmán. Y queda Quiñones, me parece. Y Mauro también. Y Mauro. Entonces estábamos así. Estábamos así, si no me equivoco, ¿no? Abella creo que entra acá. Y Diego Barbosa acá, o lo cambio a Diego acá,
y paso esto acá porque para tener más contención de lateral. No sé si me estoy confundiendo. No, y también ingresa Jaciel, ¿no? Que se queda y Jaciel por Martínez ingresa de interior por Jeremy, me parece. Entonces, así terminamos. Incluso Jaciel tiene un protagonismo importante en la contra del cuarto gol. La del penal, ¿no? La panenca de Julián. Así es. Entonces, Jaciel, un gran elemento que nos ayudó mucho en la contención, ayudándole a Aldo Rocha siempre. Y bueno, apelamos a defender nuestro resultado, a defender el 3-0, buscando que si ellos nos convertían, que nos convirtieron uno, no nos convirtieran el segundo. Y en esa desdoble, en esa amplitud y profundidad y pues nada que perder que tenía Pachuca, encontramos esa posibilidad de la contra en el último gol y bueno, se terminó el partido. Y esto es el clausura 2023, ¿no? Tu primer semestre, donde correcto, aún contabas con Julián, donde contabas con Julio, con Diego Barbosa también y con Ociel Herrera. Y fue partido clave a posteriori del partido de Honduras, porque de ahí empezamos a golear. Fuimos a Puebla, goleamos también allá 4-0, y fuimos a Necaxa, goleamos 3-0. En San Luis también nos fue bien, sacamos un punto con un hombre menos. Desde el medio tiempo, desde el primer tiempo nos expulsaron a Julio Furch. Que era cuando Julián buscaba su campeonato de goleo. Exactamente. Ahí fue donde me dio mucha tristeza no poder ayudar a Julián para que lo consiguiera. Pero acaba ahí y después es el repechaje y los cuartos de final contra Guadalajara, que por la posición en la tabla Atlas queda eliminado. Pero eres el primer técnico en calificar a Liguilla en su primer torneo con Atlas. ¿Cómo te hace sentir esto? Pues mira, honestamente esto no se trata de mí, Manu, esto no se trata de mi ego o de mi posicionamiento como entrenador. Ya a mí me dio mucha alegría poderle dar a Atlas, después del mal torneo que me precedía en último lugar, poderlos llevar poco a poco, paso a paso, a unos cuartos de final contra Chivas. Me parece que fue una serie muy, muy buena. Igual que el clásico que fue 3-3, que fue yo creo que un partidazo de los dos equipos. Pero en la serie de cuartos de final nosotros tenemos oportunidades de haber vulnerado más al rival en casa y no lo logramos. Y también allá tuvimos oportunidades de meterle un gol para que eso se pusiera más difícil para ellos. Sin embargo, fue 1-0 y 1-0 y empatamos la serie y por posición a tabla nos gana. No pudimos haber estado por nada en una semifinal en el primer torneo y eso me hace ver que el trabajo de día a día y la colaboración de los muchachos al nuevo sistema, el cual se mostró en muchos de los partidos, pues logrará tener frutos. Muy orgulloso de poder haber participado en esa etapa. Y aquí es donde viene el corte, ¿no? Justamente del equipo, porque viene entonces el segundo semestre, la apertura 2023, donde previo al arranque contra Cruz Azul, Julián Quiñones se va vendido al América. Sí. Con el arranque ya también del torneo se va Julio Furch, previamente también Diego Barbosa se había ido. Tenías lesionado también al Huevo Lozano y Ociel Herrera, que regresa a la selección prácticamente para irse con Tigres. Así que prácticamente el ataque de Atlas, el ataque que había dado frutos para llegar a cuartos de final desde tu mandato, se esfuma por completo todo ese bloque ofensivo. ¿Cómo tomaste esa decisión de la directiva? ¿Cómo la sobrellevaste? Porque yo te recuerdo, sobre todo en conferencias de prensa, hablar y decir que tú te enfocabas en lo que controlabas, que lo que no controlabas preferías simplemente trabajar con lo que sí te permitía, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentías después de haber perdido todo tu bloque ofensivo? Mira, yo trabajaba para Grupo Orlegui, para Atlas FC y para los muchachos. En realidad, como conductor, pues evidentemente te quedas sin algunas herramientas que habían sido importantes para ti en un establecimiento de un modelo que ya estaba funcionando y apelando a la industria, apelando a las necesidades del club, pues acordamos que los muchachos que se fueron tenían que salir y debían salir y llegar otros, ¿no? Yo me dedicaba a entrenar al equipo y con todos sus elementos, ¿no? Bueno, pues fue el 98% de la productividad del equipo se fue, ¿no? En goles y en asistencias, ¿no? De 36 goles que metimos, 33 fueron de esos cuatro personajes
hablando de Osiel, hablando de Julio Furch, de Julián Quiñones y del Huevo Lozano, que había sido muy productivo en el primer semestre y desafortunadamente tuvo una serie de lesiones que le impidieron tener esa continuidad y no nos pudo ayudar en el segundo semestre como a mí me hubiese gustado, ¿no? Pero ellos representaban el 98% de nuestros goles, ¿no? Entonces, si el equipo podía ganar partidos, era pues porque había eficacia, ¿no? Y había eficiencia en el bloque ofensivo. ¿Qué teníamos que hacer? Repetir lo que hicimos el primer semestre con otros elementos. Que eso, evidentemente, pues dependía de otras circunstancias. No era solamente que yo dijera una varita mágica y jueguen y metan goles, sino que se tenían que implementar e incorporar a la idea que nosotros estábamos teniendo, ¿no? En el segundo semestre hubo un bloque defensivo extremadamente sólido y extremadamente correcto, por comandado ahí por Santa María, por el Gade Aguirre, por Nervo, por Luis Reyes y por el mismo Abella, que no había tenido participación en el primer semestre en realidad, porque estaba Diego Barbosa, que también fue vendido a Tijuana. Y ellos fueron capaces de sostener al equipo en la gran parte de la primera mitad del torneo hasta la fecha 9. Estábamos en quinto lugar y éramos la mejor defensiva. Y bueno, vino un traspié, vino un tropiezo, vino un bache de 4 partidos hasta el partido de Cholos, en donde bajamos al lugar 11. Y ahí fue donde yo salgo del equipo, ¿no? En cuanto al estilo de juego, ¿qué cambio representó, ¿no? Ya mencionábamos las bajas. Entre las altas encontraba por ahí Augusto Solari, Jordi Caicedo, también aparecía el Mudo Aguirre, sí. Mateo García, y comienzas a hacer más uso del juego directo. Sí. ¿Esto te lleva por las características de tus nuevos jugadores o de dónde viene el juego directo? Por dos cosas. La primera era para liberarle la presión y la tensión a nuevos jugadores como Zapata, ¿sí? Que entendiera, el fútbol colombiano no es tanto de elaboración, no es tanto de posesión de la pelota y de un juego colectivo de toque, de movimientos. En realidad es muy básico en el sentido de que es un 4-4-2 y buscan probablemente a los extremos normalmente en Colombia, que son muy rápidos, los laterales que pasan mucho, pero los centrocampistas no se involucran tanto en lo que es los movimientos tácticos. Entonces, a Juan Manuel le costaba trabajo interpretar lo que ya habíamos venido haciendo con movimientos en rotaciones posicionales. Entonces, lo que hicimos fue liberarle un poquito esa tensión y esa presión de ser el responsable de optimizar el juego en medio campo, ¿no? Sin embargo, lo hizo bastante bien. O sea, fue uno de los muchachos que más jugo le pudimos sacar al principio de los fechas. Vamos a la League Cup y entiendo, ganamos el primer partido contra Cruz Azul y lo ganamos bien, jugando sí. Bien, con el Mudo Aguirre de extremo por derecha, en un 4-3-3. ¿Por qué? Porque el Mudo Aguirre es delantero, pero teníamos a Jordi Caicedo y yo lo habilito de extremo por derecha en la función de Osiel. Con otras características, no era tan rápido como Osiel, no tenía esa verticalidad de Osiel, no tenía el centro que tiene Osiel, el mano a mano, pero tenía unas características muy interesantes de rupturas, de presión, de diagonales, y se hacía un segundo delantero constantemente. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer. Aquí nosotros empezamos el torneo con Guzmán. Bueno, lo empezamos con el Huevo Lozano. En el primer partido contra Cruz Azul, lo hace muy bien el equipo. Jeremy también juega. Lo hacen muy bien en medio campo. Si no me equivoco, también el Gary juega ahí. Aldo Rocha, Abella, Santa, el Hueso y Nervo, ¿no? Y bueno, Camilo siempre estuvo ahí, ¿no? Aunque Pepe Hernández, y esto cabe mencionarlo, sí. Es un gran portero, es un jugador que merece oportunidades, pero bueno, teniendo a don Camilo
ahí, que también es espectacular y nos dio muchísimo, muchísimo, tanto el primer semestre como el segundo semestre. Bueno, era complicado, pero sí cabe mencionar que siempre lo tuvimos en un muy buen concepto como persona y como jugador. Y después de ahí, el Mudo empezaba a hacer este tipo de movimientos para que José Abella pudiera pasar y entonces pudiéramos tener una línea de tres con el Hueso Reyes, que también con Diego Coca había jugado central por izquierda en muchas ocasiones, y el Huevo de carril junto con Abella de carril y el Mudo y Caicedo en un 5-3-2, parecido a lo que veníamos haciendo en algunos partidos en el primer semestre, cuando modificamos, llegó un momento que modificamos la línea de tres con el Gadi Aguirre, Santa y Nervo, si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacíamos diferentes movimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a veces cuando no iba José, quedaba fuera Jordi, quedaba fuera el Mudo, el Huevo quedaba fuera porque era su característica más importante, el encarar. Y después de ahí, lo que hacíamos era que Zapata se volviera un doble 9 y viniera José a jugar aquí adentro, o para hacer una línea de 3, o quedara así, quedara así José acá y el Mudo acá. Y en lugar de que viniera José, venía para acá Aldo y venía el Hueso Reyes a hacer como de interior. Y así hacíamos más o menos los movimientos, con Jaciel Martínez también, que jugó bastante. Entonces, esa es la intención, poder encontrar la forma de colocarnos otra vez con estos nuevos jugadores, Jordi, Mudo, Zapata. Primer partido, sale expulsado, ya no juega Julián, ahí, sale expulsado el Huevo, y lo que hacemos es meter a Rivaldo Lozano contra Monterrey, aquí arriba, el Mudo acá y Julio Furch acá. Después con Santos, también se me va Julio Furch, y entonces ya lo que hago es, pues ya viene Jordi Caicedo, y juega Jordi Caicedo contra... No, todavía no llegaba Jordi Caicedo, juega Mudo, Mateo, ¿no? García. Mateo García, fíjate, contra Santos lo que hacemos es esto. Armamos una línea de 4 y metemos a Mateo García de media punta. Y dejamos libre, hacemos un falso 9. ¿Para qué? Para que pasara José Abella y viniera aquí el Mudo a ser de delantero. Sí, y entonces volvíamos a hacer una línea de 3, pero ahora con 4 en medio campo para superar a Aquino y al otro chico de Santos que estaba aquí de contención. Cervantes, ¿no? Seguramente. Cervantes. Y después de ahí teníamos a Dubán Vergara acá, teníamos a Harold Preciado y Bruneta. Bruneta, es correcto, que jugaban así, más o menos. Entonces teníamos 3 para 3. Y aquí ya teníamos, no necesitábamos tanta gente atrás, por eso mandábamos a José Abella y para que viniera acá y pudiéramos tener acá. Si no, hacíamos la línea de 4. El Huevo Lozano vuelve a jugar acá y estaba el Hueso y teníamos un falso 9 que era Mateo García. No nos funciona como hubiésemos querido, quedamos 0-0. Empatamos el partido 0-0. Después viene el partido de Monterrey. Después viene la Champions. La League's Cup. La League's Cup. El partido contra New York. El partido contra Nueva York. Ahí hacemos una línea de 4. Pero con Guzmán haciendo una línea de 5 siempre. Siempre hacemos una línea de 5. 3 aquí en medio y el Mudo, perdóname, 4-5-1 hacíamos y hacía el Mudo de línea de 5 a veces, y a veces lo que hacíamos era hacer inmediatamente la línea de 5 con Guzmán y
el modo venía a ser 4 y hacíamos un 4, un 5-4-1. Con Jordi en punta, ¿no? Completamente. Con Jordi en punta, completamente, que tirábamos pelotazos a las esquinas atrás de los laterales, porque iban muchísimo los laterales. Entonces, aquí, bueno, eso fue lo que intentamos con este nuevo. Pero sí fue por condiciones, ¿no? Fue por la implementación del estilo y también fue porque pues, las condiciones de Jordi son más de espacio, ¿sí? Son más de velocidad y de fuerza. Jordi Caicedo encajó, a mi parecer, bastante bien. Metió 6 goles conmigo y le sacamos el jugo en su primer semestre. Y el que no anduvo muy, muy bien o no tuvo mucha participación fue Mateo, a pesar de que lo empezamos a incorporar en esta idea, ¿no? Pero se nos fueron los goles. No teníamos tanto gol. Fecha 9. El bloque defensivo estaba comportándose de manera extraordinaria, la mejor defensiva. Y ahí es donde nos empiezan a vulnerar. Y justamente me gustaría que lleguemos a un partido, ¿no? Que para mí creo que incluso es superior al de Pachuca en una cuestión táctica, apreciación meramente personal. Pero es el partido contra Tigres en la cancha del Estadio Jalisco. Sí. Y justamente vamos a ello. Vale. Y justo comenzamos ahora sí con el partido frente a Tigres en la cancha del Jalisco, donde Atlas paraba con Camilo Vargas, línea de 4 en el fondo, aparecía ahí Gadi Aguirre y también Nervo, por la izquierda Reyes, por la derecha Abella. El medio campo compuesto por Aldo Rocha, Jaciel Martínez como volante izquierdo y por la derecha Zapata, extremo Solari por la derecha, por izquierda el Vallarta y en la punta Caicedo. Enfrente había un 4-2-3-1 de Robert Dante Siboldi con Nahuel Guzmán, Samir, Guido Pizarro. Por este costado de la derecha, ahí estaba Javier Aquino, por la izquierda el Stitch Angulo, doble contención con Bigón y Rafa Carioca. El enganche era Fernando Gorriarán, por la izquierda estaba Fulgencio, por la derecha aparecía Luis Quiñones y en la punta André Pierre Gignac. Este fue el cuadro que enfrentaste frente a Tigres y que, bueno, para mi gusto Atlas fue bastante superior, pese a tener menos posesión. Sí. Bueno, lo que te comentaba hace rato, ¿no? Cuando te enfrentas a un equipo con este poder de nombres individuales y sistema, porque evidentemente ya tienen mucho tiempo juntos y saben a lo que juegan y han ganado muchas cosas, pues tienes que hacer una estrategia quirúrgica, ¿no? De que no puede haber fallas y tratar de contenerlos lo mejor posible. Nosotros vimos que por los costados ellos tenían desequilibrio con Fulgencio y Luis Quiñones. Entonces, nosotros dimos la pauta de que tuvieran la posibilidad de estar cerrados, para que pudieran ayudar a los centrales a contener las rupturas de Gorriarán entre central y lateral y las rupturas en posesión de Juan Pablo Bigón, porque lo hace bastante y lo hace bastante bien. Entonces, ellos hacían un 4-2-3-1 y a veces era un 4-3-3, pues descendía Rafa Carioca, que para mi gusto es uno de los mejores contenciones de la liga, ¿no? Entonces, le dimos la pauta a Aldo Rocha, que tuviese muy de cerca a Gorriarán, y cuando este fuese para allá, lo agarraron uno de nuestros centrales, ¿no? Porque evidentemente el único punta era André Pierre Gignac, que no es muy característico que tire diagonales, sin embargo es un jugador extremadamente capaz y extremadamente entendido en lo que es el fútbol, su equipo y la Liga Mexicana, ¿no? O sea, en pocas palabras, es un jugadorazo. Entonces, de ahí, lo que nosotros no queríamos era presionar a destiempo. Nosotros queríamos, porque Pizarro lo que hace es abrir, Samir abre y Rafa Carioca viene a recibir en muchos de los casos. El Stitch Angulo viene profundo y Aquino venía profundo. Entonces, le dimos la tarea, tanto a Guzmán como a Solari, de perseguir a los dos laterales, a diferencia de lo que hicimos en Pachuca, que hicimos completamente otro tipo de presión, ahí lo que hicimos es darle la pauta de estar bien mano a mano por fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que Juan Pablo Bigón venía para acá. Caicedo, a diferencia de
de Julio Furch era un jugador que podía perseguir constantemente a los centrales. Entonces, nosotros lo que hacíamos era inmediatamente Caicedo... ¿Dónde está la pelota? Acá está. Si salían con Pizarro, que era normalmente lo que tenían que hacer, lo que iban a hacer, o con Samir, que los dos tenían una buena posibilidad, pero con Pizarro es el que saca la pelota más limpia. Carioca venía acá, y yo lo que le decía a Jordi era que tapara el pase con Carioca y persiguiera en una orientación a Pizarro. Ahí lo que hacíamos con Juan Pablo Vigón es que Jaciel se pegaba con Juan Pablo Vigón, aquí tapábamos línea de pase, aquí teníamos marcaje y Guzmán con Aquino estaba bien posicionado. Guiñac venía acá, venía Nervo por acá y Gorrearán navegaba, el cual tenía la responsabilidad de tomarlo. Zapata si estaba en su zona o Aldo Rocha. Pero también Zapata lo rompía yo un poco, lo mandaba con Carioca. Entonces dejábamos libre de alguna manera a Samir, pero ya no había posibilidad de que Samir tuviera una pelota por acá. Si la hubiese, que también lo practicamos, entonces el que salía por Samir, era Zapata. Y Jordi Caicedo venía con Carioca. Y entonces ya recorríamos de alguna manera, ¿no? Y hacíamos un 4-4-2 con Zapata. O de esa manera es lo que intentamos. El peligro era que si venía Jordi Caicedo acá con Pizarro, venía Jaciel con Vigón. Al hacer así, Nahuel siempre juega adelantado. Y lo que nos daba mucho peligro era que pudiera haber rupturas de Gorrearán para que pasara todo esto. ¿Por qué no mandaba Solari? Porque este es un pase de especialidad de Nahuel. Entonces le tapamos Angulo para que Samir pudiera tener esta posibilidad. Nosotros estábamos dispuestos a tener superioridad numérica acá, pero tapar líneas de pase con inferioridad numérica al frente para ahogarlos en una zona. Si nos lograban salir de ahí, era prohibido quedar en bloque medio por las rupturas de Iñak, por las rupturas de Gorrearán, por las rupturas de Juan Pablo Vigón o por las rupturas del mismo Quiñones que de repente se mete por el medio, ¿no? Entonces, inmediatamente que nos rebasaran la primera línea de presión, nosotros teníamos que descender a bloque bajo. Entonces, pum, 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 nos descendíamos en bloque bajo. Aldo Rocha quedaba aquí, Iñak quedaba entre tres, imposibilitado para recibir. Gorrearán quedaba en los costados de Aldo Rocha, pero Zapata tenía que venir a ayudar, Jaciel tenía que venir a ayudar, Guzmán tenía que venir a ayudar y Solari tenía que venir a ayudar. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los centrales, tanto Pizarro como Samir, se abrían, Carioca venía a recibir, Juan Pablo Vigón quedaba acá, Gorrearán quedaba acá y Aquino empezaba a subir. ¿Qué pasaba? Que Quiñones se metía aquí y Aquino venía para acá. Entonces Guzmán tenía la obligación de venir a hacer la línea de 5. Jaciel se quedaba con Juan Pablo Vigón. Siempre sobraba Aldo Rocha enfrente de Guiñac y veníamos a hacer un 5-4. Claro, Pizarro empezaba a pisar esta zona. Entonces ahí había, ya después cuando Pizarro pasaba el medio campo, había un rompimiento de Jaciel y había un rompimiento de Aldo Rocha. Y entonces veníamos a hacer un 5-4-1 constantemente. Si era del otro costado, si Aquino quedaba a la mitad, quedaba con Guzmán, entonces Solari con Angulo venía Fulgencio acá, marcaba, sobrábamos uno acá y venía hasta acá y hacíamos una línea de 5 para que pudiéramos sobrar uno con André Pierre Guignac. Entonces hacíamos 5-4 y este jugador era Zapata, que era el que rompía a veces con Samir para que rompiera Aldo Rocha. Y
este jugador, si Carioca tenía la pelota acá, era él el que estaba tapando a Carioca o a Pizarro en su defecto. Si venía para Samir, Caicedo, y pasaban con Carioca, volvíamos, no sacábamos a nadie, volvíamos a recuperarnos, nos volvíamos a juntar y hacíamos el 5-4-1 o el 4-4-1-1 o el 4-5-1, perdón, o el 4-1-4-1, ¿no? El que es el mismo. Entonces, esa fue básicamente nuestra fase defensiva y fue como recuperamos muchas pelotas en campo rival, porque no tenían espacio de desarrollo Tigres por nuestra buena presión. Ganamos duelos individuales, que fue muy importante, y fuimos muy asertivos en la cuestión de las anticipaciones y los recorridos. Se trabajó muy bien ese partido. Que justamente, ¿no? Mencionabas a Rafa Carioca como uno de los mejores contenciones y, bueno, Nahuel también uno de los mejores porteros. Sin duda. Pero si en este partido hubo dos jugadores que estuvieron muy erráticos por la presión y por la anulación, ¿no? Ahora que mencionas las líneas de pase, fueron Carioca y el propio Nahuel Guzmán, que suelen ser garantía, ¿no? Sabíamos que la pelota iba a ir para Carioca y la presión que hicimos fue determinada para taparle la línea de pase a Carioca o para apretarlo antes de que se diera vuelta. Y eso fue algo que se trabajó durante la semana. Y también sabíamos que Nahuel, a la presión, no tiene tanta precisión como la tiene cuando no lo presionan. Porque la mayoría de los equipos no presionan a Nahuel. Lo dejan salir y entonces él sale con la pelota y de aquí te pone una pelota acá. O de aquí te pone una pelota acá, o de aquí te pone una pelota acá. Entonces lo que hacíamos era orientar, tapar líneas de pase e ir sobre el portero en varias veces. Entonces, no era tanto la presión mano a mano en campo rival, porque sabíamos que nos podían limpiar en movimientos o en tocando la pelota rápidamente. El más uno lo teníamos aquí con los centrales, con Guiñac, y el más uno lo teníamos con Aldo, con Juan Pablo y con Gorrerán y con Carioca, que sabíamos que Carioca desciende. Entonces lo dejábamos tener la pelota Carioca ya, pero ya en campo nuestro, ¿no? Entonces creo que la presión alta fue algo que nos salió muy, muy bien y fuimos eficaces. Pudimos habernos ido y entonces el partido hubiera sido diferente. Y en posesión de la pelota, Atlas sobre todo encuentra primero un tiro libre con un golazo de Zapata, sí. Pero el segundo es con varias oportunidades, incluso fallas previas de Caicedo, con juego directo, siempre entre los dos centrales. ¿Qué se había pretendido? ¿Por dónde debía movilizarse Jordi Caicedo? ¿Qué espacios debía atacar cuando tenían la pelota? Claro, nosotros por ejemplo, veíamos mucho que en este 4-2-3-1, Gorrearán no descendía tanto. Déjame acomodo a los rivales y a los nuestros. Ahí está. Entonces, nosotros pretendíamos abrir a nuestros centrales, que Camilo fungiera también para hacer la línea de tres, ¿sí? Y era muy importante que Jordi viniera, porque Samir lo estaba persiguiendo de todas. Y al que le costaba trabajo contener las pelotas por elevación y las pelotas al espacio era también a Pizarro. Entonces yo lo que le dije es, no te pegues a Samir, pégate a Pizarro, porque Samir es muy fuerte, Samir es muy va muy bien de cabeza y es muy rápido. Y él es muchísimo más talentoso, a lo mejor, con la pelota, pero defensivamente le costaba. Entonces, lo hice que se viniera a pegar con Pizarro. Entonces, venía, ¿sí? Y ahí es donde ganaba la espalda en muchas ocasiones, ¿no? Hacíamos exactamente lo mismo. Aquí, en este costado, Solari era el que venía a ponerse entre lateral y Samir, para poder engañar de alguna manera a Samir y que no saliera con Jordi, porque podía estar acá. Entonces, se quedaba pegado acá, venía Pizarro y ahí es donde tenía la posibilidad, ya sea Guzmán de venir acá o el mismo Caicedo. También hubo muchas rupturas de Zapata. Porque también cuando teníamos nosotros la pelota, Aldo Rocha venía a hacer la línea de tres, ¿sí? Y el que se metía por el medio era el Hueso Reyes, y Jaciel venía a romper
de este, en este costado, ¿no? O sea, hacíamos esta parte. El hueso se metía a Aldo, hacía línea de tres, salía Quiñones por este. Entonces, Jaciel, este descendía, que era Guzmán, descendía, venía acá y este espacio lo tomaba o Jordi, o... No sé si hubo una pelota extraordinaria que viene aquí Jordi hasta esta zona en algún momento del partido, creo que al principio del partido. Después, Jaciel hacía mucho esta parte, ¿no? Entonces, si jalaba este, venía el Hueso Reyes a recibir acá y teníamos la posibilidad. Pero sí buscamos mucho que Jordi tuviese los espacios en esta presión que ellos hacían, porque la hacen media, no la hacen muy alta. Fulgencio iba de repente y no iba, Gignac sí iba a la primera, pero a la segunda ya no, de repente Carioca quedaba aquí suelto, y Gorrearán, más bien Gorrearán quedaba medio suelto, entonces no funcionó bien, porque venía acá, y aquí estos lo jalaban, venían, jalaba, venía, y ahí es donde ganábamos la espalda, ¿no? Eso era básicamente lo que buscamos, difícil, porque... Pues es un equipo bien parado, bien organizado, bien ordenado, pero sabíamos las deficiencias de qué. De el regreso de Gorrearán con Aldo, la falta de presión constante de Gignac y los regresos de Quiñones y de Fulgencio hacia atrás, porque no te llegaban hasta acá, ¿no? Te llegaban hasta acá y después podíamos o ganar por en medio o ganar por acá. Y apostamos a eso, apostamos a Jaciel, muy dinámico, a las espaldas con Jordi y Solari, que en un recorrido muy largo, y también Guzmán. Fue un partido muy disciplinado tácticamente. Sí, justamente. Disciplinados, porque estos tres de arriba, tanto Solari, Caicedo y Guzmán, son muy disciplinados para obedecer la indicación táctica. Y Jaciel y Zapata también. Y bueno, no se diga de los de atrás, ¿no? De Aldo, de Gadi, que realmente con todo y lo que te ofrece el Gadi, que es mucha lucha, mucho pundonor, el tipo sabe o desea indicaciones tácticas, ¿no? Y cuando sale en un buen día Gadi es un jugadorazo, ¿no? De repente tiene cosas que tiene que corregir, pero bueno, en este partido lo hizo bastante bien junto y Martín, pues siempre garantía en la cuestión táctica, ¿no? Así que este fue el 2-0, en lo que yo considero una masterclass, ¿no? Sí. Prácticamente táctica, Benjamín. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí, también por eso yo elegí este partido, porque creo que es uno de los que más me llamó la atención en toda tu gestión, el que considero, insisto, el más brillante, ¿no?, en esta gestión. Y bueno, finalmente, lo decíamos, 150 días atrás se da tu salida de Atlas. Te quedas un año, al menos cumplido, en un año natural, pero te falta cumplir las dos temporadas, ¿no?, en México, para que sea un año futbolístico completo. Ya hablamos de lo que es un proceso, ¿no?, y el tiempo que, por ejemplo, para ti tardaste en implementarlo en Johor. ¿Consideras que en Atlas, y yo sé que esto es especulación y es un supuesto, pero al paso de dos años hubieras consolidado tu proceso y tu proyecto de forma futbolística? No lo sé, mano. Me estás hablando de una especulación a futuro inexistente y un escenario que nunca vamos a poder ver. Yo supongo que hubiésemos progresado. Yo supongo que el equipo hubiese madurado en esta función, ¿no? Y con la autoconfianza y con la certeza de lo que soy y lo que mi cuerpo técnico me estaba ayudando, considero que definitivamente hubiésemos ido en progreso, ¿no? También existen otras situaciones, ¿no?, que representan la continuidad de un entrenador o no. Probablemente dejé de hacer muchas cosas, como también Mourinho y Pep Guardiola y Klopp dejan de hacer. No es una distinción solo de Benjamín Mora, sino de todos los entrenadores. Como tenemos aciertos, tenemos defectos. Y considero que estábamos en el camino correcto, estábamos en el camino de progresión, de evolución. No nos ayudó en la racha que tuvimos negativa, pero qué sé yo, a lo largo del tiempo pudieron haber pasado cosas positivas. Ahora después llegó Murillo, llegó Fulgencio, y bueno, el equipo en nombres se reforzó, porque Guzmán pues ya no lo he visto en el 11 como lo hemos mencionado.
Solari tampoco lo he visto en el 11 como lo he mencionado, y bueno, Santa y Nervo han jugado también bastante. Gadi ha jugado poco en realidad. José se fue. Bueno, Gadi jugó pero de lateral, ¿no? Porque José se fue a Juárez. Y yo qué sé, no lo sé, no sabría decirte. Lo que sí sé, Manu, es que yo tengo un profundo agradecimiento a la directiva. Lo que sí sé es que yo le tengo un profundo respeto a los jugadores que me tocó dirigir. Nunca podemos estar al 100% contentos con todos, ni ellos con uno, porque pues así es el fútbol. Pero lo que también sé es que esto me ayudó, esta etapa me ayudó a crecer, me ayudó a enriquecer mis conocimientos, mis soluciones a los diferentes problemas que te ofrece un equipo. Y al final somos entrenadores que vamos creciendo constantemente, ¿no? Agradecido con la afición, que a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa, yo entregué todo lo que pude a Atlas. Espero que les vaya muy bien, deseo que les vaya muy bien, pero pues hay que seguir el camino, Manu, a otras posibilidades y a otras situaciones que me puedan brindar mayor crecimiento. Y justo ya en una parte que ves el preámbulo al cierre de esta charla, Benjamín, que ha sido extensa pero enriquecedora, sinceramente la estoy disfrutando bastante y espero también que quienes estén viendo este video también lo puedan considerar así, ¿no? Que es justamente ver los números que has tenido en tu carrera, que para mi gusto los números nos pueden dictar muchas cosas, pero a la vez son tan subjetivos, sí, que me gustaría ver cómo les das interpretación tú, ¿no? En Malasia, 102 partidos ganados, 25 empates y 22 derrotas en 149 partidos, con un promedio de 2.2 puntos por partido, 324 goles a favor, que es una locura promediar arriba de 3 goles por partido, ¿no? A favor, y 126 goles recibidos, que también promedias un gol recibido por partido, y creo que esto refleja, ¿no?, tu estilo de juego y tu forma de ver la vida, de asumir los riesgos. Tenía buenos jugadores, mi mano. Y después, tus números en la gestión con Atlas. 13 ganados, 14 empates y 14 derrotas en 39 partidos, un promedio de 1.33 puntos por partido, con 61 goles a favor y 59 en contra. Obviamente, ¿no?, hay una distancia entre unos y otros, pero también lo que significaba y la posición de un club, ¿no?, en comparación con la otra. Y en tu primer semestre, que es algo que a mí me llamaba la atención y lo puntualizamos, ¿no?, el 91% de los goles fueron anotados por Quiñones, Furch, Osiel y el Huevo Lozano, de los cuales se van 3 y se lesiona 1. 11 de los 34 goles fueron a balón parado. 11% de esos remates, hablando de la eficacia, terminan en gol. 15 de 24 goles se reciben en el primer tiempo. Esto hablando de un aspecto defensivo, ¿no? ¿Cuáles de estos números consideras más relevantes? Ya no entiendo que destacabas, ¿no? No es para enaltecerte, pero ¿cuáles para tomar decisiones? ¿Cuáles de estos números son relevantes para tomar decisiones? Sí, mira, los números en el fútbol, tanto la ciencia que los arroja y las estadísticas, para mí son muy importantes porque te dictan un parámetro en realidad, hablando de la productividad como tal, ¿no? Yo me fijo muchísimo en números como, por ejemplo, cuántos pases hacemos correctos de medio campo para adelante, cuántas presiones ganamos de medio campo para adelante, porque eso obedece a nuestro estilo y a nuestro modelo. En esos números son los que tenemos que mejorar. ¿Cuántos pases por da el equipo rival cuando nosotros perdemos la pelota? Eso me gusta reducirlo. ¿Cuánto corren los jugadores en estos datos que te arroja el GPS? Pero no en distancia. Si a mí me dices, corrí 15 kilómetros, ¿cómo los corriste, no? ¿En dónde, en qué zona los corriste? ¿De qué manera los corriste, no? Me gusta ver lo que es las distancias a esfuerzos máximos, ¿no? Aceleraciones, frenos, desaceleraciones. Eso me habla muchísimo de un jugador. Y honestamente sí los veo, los números, las estadísticas. Como te dije, tenía buenos jugadores y aquí también tenía buenos jugadores. El tema es el posicionamiento del equipo allá, que era el más importante del sureste de Asia, y el posicionamiento de Atlas aquí,
que, si bien es cierto, es muy importante, pues no representaba, no estaba dentro de las primeras 11, 12 nóminas del fútbol en donde competíamos. Entonces teníamos que apelar a otro tipo de circunstancias para que el equipo pudiera dar mejores números, ¿no? Yo creo que los números en posesión a mí me dan mucho a favor. O sea, yo creo que en mi primer semestre pocos equipos tuvieron mayor porcentaje de posesión que nosotros. Creo que por ahí Monterrey, Tigres y, si no me equivoco, América. Y probablemente Toluca por un 1%, 51% contra 49%. Porque me acuerdo de haberlo visto que con Nacho Ambriz empatamos a cero en los dos torneos. En los dos torneos empaté con Toluca. Uno con Nacho Ambriz. No, los dos con Nacho Ambriz, justamente porque después salió Nacho. Con América no perdimos. Empatamos 2-2 en el primer semestre. Y en el segundo semestre empatamos 1-1 en el Estadio Azteca, cuando nos cambiaron de sede 2 días antes por un concierto, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Bueno, y con el equipo campeón, ¿eh? Acaba de mencionar que este Tigres había sido el campeón. También. Sí, y que llega a la final en este mismo torneo. Claro, y América no nos ganó siendo el campeón de ese torneo, ¿no? Es decir, esos son los números que yo valoro, ¿no? Haberle ganado al campeón 4-1 Pachuca en el primer semestre, haberle dominado a Tigres en realidad, no en posesión probablemente, pero sí en el juego, en la estrategia, y también siendo el campeón, ¿no? Entonces eso habla de que estábamos en números positivos, ¿no? Con Toluca te digo que empatamos los dos, Tigres le ganamos este y nos ganó el primero, pero apenas nos ganó 1-0. 1-0 nos ganó. Monterrey nos ganó 1-0 en el gigante de acero y le ganamos 2-1 en el Jalisco por un gol, y estábamos muy cerquita y jugamos muy bien ese equipo, ese partido de Monterrey. Hablando de que otro equipo poderoso que nos pudo haber tocado, Cruz Azul nos ganó 1, le ganamos 1 y lo eliminamos de repechaje en el Azteca con Tuca y con un buen equipo de fútbol. Pumas, nada más lo enfrenté una vez porque en la segunda ya no me tocó, pero empatamos en CU. Los cuatro grandes del fútbol mexicano no nos ganaron más que una sola vez, el Cruz Azul en la ida, en el primer torneo. Entonces, esos números, sí, bueno, pero te ganó Mazatlán, pues está bien, son partidos trampas. O sea, ¿tú sabes el dato de cuántos partidos perdimos en el primer semestre? No lo traigo exacto en este momento. Bueno, 3 partidos de liga. Empatamos muchos. Por eso no sumamos tantos puntos, porque ganamos creo que 4 solamente o 5 y empatamos los demás. Y por eso no sumamos lo suficiente, pero nos metimos a la liguilla. Entonces, ¿De qué te habla? De buenos números, de una consistencia, una regularidad. ¿Pudieron haber sido mejores? Sí. Y en el segundo semestre, los números que me arroja la Leagues Cup es que no perdimos ningún partido. Ganamos en Nueva York, ganamos en Toronto y le íbamos ganando 2-0 al New England en el minuto 15. Y bueno, nos empatan y nos ganan en penales, ¿verdad? Y nos eliminan. No, lo hicimos muy decorosamente para como fueron los resultados de la Leagues Cup para los equipos mexicanos. Y después de ahí, el tropiezo que tuvimos en la fecha 10 en adelante, 10, 11, 12, 13 y 14, que fue la de Tijuana, fue lo que nos condenó. Pero creo yo que los números no fueron muy buenos, tampoco fueron muy malos, fueron decorosos para el desafío que teníamos enfrente, ¿no? Pero para terminar tu pregunta, esto es de ganar o perder. Aquí en nuestra profesión somos tan buenos como el resultado anterior. Y nosotros nos debemos... Si quieres que tu historia se sepa, hay que ganar. Hay que ganar. Entonces, bueno, lo seguiremos intentando. La productividad, la regularidad, la consistencia de un jugador y de un equipo es lo que para mí, en números, me deja saber que el equipo está funcionando. Y bueno, con esto también ya vamos cerrando, ¿no? Con esta charla. Benjamín, no sabes lo agradecido que estoy porque hayas aceptado la invitación. Primero porque es, digamos, desde un medio digital, ¿no? Es distinto y muchas veces no existe esa confianza, pero te agradezco mucho que la hayas tenido conmigo, esa apertura. El tiempo, la paciencia también para explicarnos todos estos conceptos, que creo que también es muy importante y que estoy seguro que mucha gente, sé que no siempre, no toda,
espero que mucha gente va a apreciar este tiempo, esta charla, esta plática puntual de partidos que la gente estoy seguro también que van a recordar. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para ti. También mucha admiración como técnico, Benjamín. Eso también te lo quiero expresar justamente también ante la Gracias. Cámara. Porque estoy seguro que como técnico mexicano pronto vas a encontrar un nuevo equipo, un equipo que sea ideal para ti para expresar todo esto que planteas en un entorno donde, bueno, también sea positivo para ti. Estoy seguro que esto es simplemente una cuestión de tiempo para que estés con un nuevo equipo. Gracias, mano. Y que me daba miedo justo eso, ¿eh? Que tuvieras un equipo antes de estar conmigo en esta entrevista. Pero de verdad que te agradezco todo esto. Tiempo, paciencia, conocimiento y tus ganas de compartir y esta pasión que creo que se nota bastante cuando tomas la tableta y hablas de fútbol. Sí, pues te agradezco mucho, ¿no? Primero que nada, no tienes por qué sentirte como me dices que sientes. Somos compañeros del fútbol y realmente para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de expresar aquí en el rectángulo lo que uno intenta, ¿no? Muchas veces no es tan favorable para mucha gente, a otras personas les va a gustar mucho, como bien lo dices, pero siempre fue todo de corazón. La entrevista, ahora que realmente pues no tengo un equipo, pues tengo la posibilidad de poder hacerlo, así que es un privilegio. Y que la gente escuche lo que uno intenta, que la gente salga satisfecha de algunos conceptos, que pueda dejar yo un poquito de semilla en algunos entrenadores jóvenes que quieran seguir intentando tener éxito, en algunos jugadores para que interpreten mejor lo que los técnicos pretendemos. Y no, hombre, pues el agradecimiento es mío por poder darme un espacio para que la gente, tanto de Atlas como de fútbol, como del gremio, pueda observar y pueda escuchar. Y y deseándote lo mejor a ti en tu canal y en tu iniciación que tienes con esto, que es muy importante, ¿no? Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Benjamín. Así que, bueno, también para ustedes, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Ha sido una charla extensa, pero estoy seguro que muchos de ustedes la van a valorar y van a realmente apreciar, ¿no?, todo lo que aquí se habló, que es meramente fútbol, que es lo que nos gusta, lo que pasa al interior del terreno de juego, no tanto así lo que sucede fuera. Y como te lo había prometido, era una charla de fútbol. Así que nuevamente muchas gracias por aceptar. Gracias a Benjamín Mora, también a Alfredo López, que está acá en la producción. Yo soy Manu Villaseñor y nos vemos hasta la próxima.